Hola, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos hoy en esta sesión que dedicamos a tres convocatorias del capítulo 3 de nuestro programa CER. Me presento, yo soy Carolina Fenol, técnica del programa dentro de la Oficina del Punto Europeo de Ciudadanía. Estoy junto a mi compañera Ángela Martínez Carrasco, también técnica del programa. Hoy finalmente no ha podido acompañarnos nuestro director Augusto Paramio porque se encuentra de viaje, pero os mando un saludo. Y queremos dar también la bienvenida, si podéis encender vuestra cámara, por favor, a Luisa Giordachi, investigadora del Departamento de Historia Contemporánea de la Facultad de Geografía e Historia de la UNED, y también a Carlos Núñez, que es coordinador del área de deportes del Ayuntamiento de Getafe. Así que muchísimas gracias a los dos por haber accedido a participar en esta sesión tan amablemente. Os explicamos brevemente, ya seguro que conocéis cómo funcionan estas sesiones en plataformas digitales, ¿no? Pero básicamente deciros, contaros el funcionamiento, pues que tenemos el chat, que es un espacio de comunicación general y también para avisar si hay algún tipo de incidencia técnica. Y luego tenemos un apartado especial para preguntas y respuestas, que es el que os pediremos que utilicéis cuando queráis dirigir alguna pregunta a uno de los panelistas, ¿no? Porque la sesión está dividida en tres bloques. Primero empezaré yo hablando de memoria histórica y seguido del caso práctico que presentará Luisa. Después Ángela presentará las convocatorias de hermanamientos y redes de ciudades. Y después presentará Carlos Núñez el caso práctico. Entonces ahí habrá otro turno de preguntas y luego ya el último bloque lo dedicaremos al proceso de solicitud, donde explicaremos básicamente cómo funciona y habrá un último turno de preguntas, ¿de acuerdo? También recordaros que, como en todas nuestras sesiones, las presentaciones se cuelgan en nuestra página web y también que el vídeo de la sesión, porque la sesión está siendo grabada, el vídeo estará disponible en unos días y también posteriormente estará disponible la versión con subtítulos en castellano. Bien, pues voy a empezar ya con mi parte. Comentaros para los que igual no estéis ahora muy familiarizados con el nuevo programa CER, que es heredero de dos programas predecesores, que es Europa con los Ciudadanos, el que anteriormente llevábamos desde la Oficina del Punto Europeo de Ciudadanía, que en concreto se dedicaba al capítulo 3, es decir, a las convocatorias sobre las que hoy os vamos a hablar, y también es el resultado de la fusión de las líneas de financiación y los contenidos del anterior programa de REC, de Derechos, Igualdad y Ciudadanía, y que tenía a su vez diferentes capítulos, ¿no? De modo que ahora lo que tenemos es cuatro capítulos, uno centrado en temas de igualdad, derechos, igualdad de género. El capítulo Dafne sobre temas de violencia, de género hacia la infancia, el 3, que es el que abordamos hoy, compromiso y participación de la ciudadanía, y un nuevo capítulo con una también alta dotación presupuestaria dedicado a la promoción de los valores de la Unión. Bien. Para daros unas líneas generales sobre el programa CERF, que entró en vigor en 2021, tiene tres objetivos fundamentales, que son proteger y promover los derechos y valores que están recogidos en los tratados de la Unión y en la Carta de los Derechos Fundamentales, fomentar la participación democrática y cívica y también promover el desarrollo de sociedades más abiertas, democráticas, igualitarias e inclusivas. Va dirigido fundamentalmente a las organizaciones de la sociedad civil y a las autoridades públicas a nivel local, regional o nacional. Y también ahora da lugar o es posible la participación de entidades privadas con ciertos requisitos que iremos viendo, ¿no? La dotación global de este programa para todo el periodo es de 1.550 millones.
Hablamos brevemente sobre los países participantes en este programa. Esto es fundamental tenerlo en cuenta para saber quiénes podrían ser vuestros socios, de qué países, y también para ver dónde podríais realizar actividades. Entonces, a día de hoy solo son los 27 Estados miembros de la Unión. Hay otros países que han manifestado su interés en participar en este programa y que ahora están en fase de negociaciones, pero como digo, a día de hoy ninguno ha firmado el acuerdo. Y para que sean elegibles, este acuerdo tendría que estar firmado pues, antes del deadline de la convocatoria a la que os vayáis a presentar. Como decía, de esto tenemos 4 capítulos en el programa y hoy nos centramos en el 3. Que tiene varios objetivos y temáticas. El primero, el de la memoria histórica europea. Luego está el de promover intercambios entre ciudadanos de diferentes países, que es el que se corresponde con la línea de hermanamientos y de redes de ciudades. Y luego la línea dedicada específicamente a los proyectos de la sociedad civil, que se acaba de abrir hace 2 días. Luego os mostraremos brevemente los datos. En general, este programa, como decía, está dirigido pues, a autoridades públicas a todos los niveles, local, regional, nacional, entidades sin ánimo de lucro, luego organizaciones del ámbito cultural, educativo y también, como decía, entidades privadas con ciertos requisitos. Y bueno, el objetivo general es este, ¿no? El promover el compromiso y la participación activa, esto de activa es importante, de los ciudadanos en la vida democrática, bueno, y en temas de concienciación sobre nuestra historia y nuestros valores comunes. Esta tabla creo que os va a parecer muy interesante porque tiene todas las convocatorias que están abiertas ahora mismo, que como veis son 7. Hemos destacado las que vamos a abordar hoy. La que está en negrita es la que os comentaba antes, que se acaba de abrir, que está también dentro de nuestro capítulo 3. Y bueno, y aquí tenéis en la última columna, podéis ver la fecha límite, ¿no? Entonces, bueno, las que no están marcadas las hemos abordado ya en otras sesiones que ya se han hecho y en el futuro también seguiremos haciendo sesiones sobre estas convocatorias, pero vamos a centrarnos ya en la primera de todas del capítulo 3, que es la dedicada a la memoria histórica europea. Bueno, este año tiene un presupuesto más alto, y eso es una muy buena noticia, más de 10 millones de euros. Deciros que la dotación presupuestaria para este periodo sigue subiendo. Entre 2018 y 2019 fue de como de 3 y 4 millones respectivamente, o sea que ahora es superior, y la otra buena noticia es que seguirá subiendo hasta el 2014, que creo que llegará a los 12 millones de euros, ¿no? La fecha límite del deadline es el 6 de junio de este año a las 5 de la tarde, y ahí debajo tenéis el enlace a la convocatoria, es decir, a la plataforma Funding and Tenders, que es desde donde se gestiona todo. Luego, en el tercer bloque de la sesión, os hablaremos más sobre este proceso de solicitud, ¿no? Bueno, comentaros un poco sobre el marco de desarrollo de la línea de memoria histórica que se gestiona desde la Dirección General de Justicia de la Comisión Europea. Esta línea, digamos, que contribuye a las prioridades, ciertas prioridades y estrategias de esta dirección general, pues como son la estrategia para combatir el antisemitismo, combatir el racismo, también la estrategia europea específica respecto a la comunidad romaní para promover la igualdad LGTBIQ, etcétera, ¿no? Bueno, temas como el Estado de Derecho, la democracia, la Carta de Europea de los Derechos Fundamentales. O sea, es muy importante tener en cuenta este marco de desarrollo y cuando nuestro proyecto aborda alguno o varios de estos temas, pues es fundamental hacer referencia y asegurarse de que uno está bien alineado con esas prioridades y conoce también los avances que se están produciendo en ese sentido, ¿no? Bueno, en cuanto a los objetivos específicos de esta línea, son 3. El relacionado con conmemorar esos momentos decisivos de nuestra historia moderna reciente, concienciar sobre nuestra historia, nuestra cultura, nuestro patrimonio y esos valores comunes, y también ayudar a mejorar la comprensión de la Unión, teniendo en cuenta que se trata de llevar los temas del pasado al presente, ¿no? Y
promover esa reflexión crítica, ¿no? Las prioridades que tenemos para este año y el año que viene son cuatro. He marcado la tercera de ellas porque es la nueva. Las otras en anteriores ocasiones también se han abordado, aunque ahora se hayan reformulado un poco, ¿no? Así que bueno, por eso tampoco me voy a extender mucho en ellas. Pero deciros que la primera está relacionada, bueno, con la transición democrática, también y muy relacionada con los valores de la Unión, ¿no? El significado del Estado de Derecho, de los derechos fundamentales, de nuestra democracia, y tiene que ver con la necesidad, bueno, de proteger nuestra democracia en nuestros países de la Unión, que en muchas ocasiones está muy debilitada, y esto implica combatir los extremismos y la luchar por, bueno, erradicar esa división que existe en la sociedad en muchas ocasiones. También se pueden abordar esos momentos de transición de los regímenes totalitarios a la democracia, analizando las igualdades y las diferencias entre lo que ha ocurrido en diferentes países. Como decía, fundamental las lecciones aprendidas para el futuro. También temas relacionados con ofrecer reparación y justicia histórica tras el final de los totalitarismos, porque a veces, aunque hayan pasado décadas, en muchos años, todavía no hay reparación en muchos casos. Luego la segunda, que tiene que ver con reforzar el recuerdo del el Holocausto, pero no solo el Holocausto, sino también genocidios, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, pues tiene que ver eso con analizar este legado y sus consecuencias, buscando lecciones universales y particulares sobre los derechos humanos y cómo combatir esa discriminación. También es importante buscar nuevas formas de enseñar y de rememorar, entre otras, pues por ejemplo, se recomienda la creación o desarrollo de redes de jóvenes embajadores que promuevan estos temas de memoria histórica. Luego otros temas relacionados con combatir la distorsión histórica, el negacionismo, la trivialización, también la digitalización de materiales históricos y de testimonios para convertirlos en recursos educativos, pedagógicos y divulgativos, y el abordar temas relacionados con la oposición y la resistencia contra esos regímenes totalitarios y el papel que tuvo la sociedad en ese sentido, ¿no? La cuarta, porque luego os hablaré de la 13 con más detalle en otra diapo, relacionada, bueno, con la integración europea, lo que ha supuesto, los logros que la define. Se trata de eso, de abordar esos momentos decisivos, esos hitos en la historia de la integración. Se pueden incluir también iniciativas que se desarrollaran en esa fase de pre-integración, esos movimientos europeístas, por ejemplo. Hablar de los derechos específicos que han ido adquiriendo los ciudadanos gracias a su integración, pues por ejemplo la libertad de movimiento y de circulación o la adquisición de ciertos derechos fundamentales, o también otros logros específicos, pues cuando se consiguió la moneda única o en relación a algunos concretos que se produjeron en ciertos países, ¿no? Bueno, a mí me falta una. Aquí. La prioridad 3, que tiene que ver con la migración, descolonización, las sociedades europeas multiculturales, que son el resultado de lo anterior. Se trata de plantear la migración como tema europeo desde una perspectiva histórica, por distintos motivos y orígenes, no solo los negativos, que es verdad que son muchos, pues el tema de las expulsiones, las deportaciones, las persecuciones, sino también otros con connotaciones más positivas, como las relacionadas con la adhesión a la Unión Europea. Como decía, abordarlas desde sus diferentes facetas y siempre abordando estas experiencias y trayéndolas al presente como lecciones para futuras generaciones, ¿no? Tener en cuenta que esta migración no es solo dentro de la Unión, entre países de la Unión, sino que también se puede hablar de las migraciones desde fuera hacia la Unión o a la inversa, ¿no? Luego, está, como decía, el tema de la descolonización, pues por ejemplo, lo que ocurrió tras la Segunda Guerra Mundial en muchos países, el tema de los
pensar que los desplazamientos internos también y las migraciones fueron algo muy común, que ocurrió en muchos países. Es un factor común relacionado pues, con la llegada de los totalitarismos o con la caída de esos totalitarismos y la entrada en fases de democracia. Y también, bueno, es importante dar, cuando se produzcan debates a nivel local, nacional o internacional, procurar siempre darle esa dimensión europea y buscar las raíces, o sea, analizar ese legado y esos efectos en los prejuicios y en los estereotipos de hoy en día, buscando esas raíces históricas de la multiculturalidad, del racismo y de otras formas de discriminación, ¿no? ¿Quién la pueden solicitar? Pues entidades legales, o sea, que estén registradas, públicas o privadas, de los Estados miembros, como hemos dicho antes, pues sin ánimo de lucro, entidades públicas, organizaciones internacionales, aunque luego hay que ver un poco en concreto en qué convocatoria, pero en esta sí lo son. Y como decíamos, las entidades con ánimo de lucro se pueden presentar, pero solo como socias. Porque las han de liderarlas pues, una entidad sin ánimo de lucro o una organización internacional. Se recomienda y se espera que se establezcan consorcios heterogéneos con distintos tipos de organizaciones con la idea de poder crear sinergias y intercambiar y compartir conocimientos e iniciativas, ¿no? Pues, juntando todo este tipo de organizaciones, las asociaciones y ONGs, la administración local, entidades académicas, lugares de memoria histórica y de museos, etc. En cuanto a los requisitos, en este caso, tienen que haber al menos dos socios, considerados como partners, es decir, que las entidades afiliadas, es decir, la que tienen algún tipo de dependencia con uno de los partners, en este caso no cuentan para ese cómputo mínimo, ni tampoco los associated partners, ¿no? Los proyectos pueden ser desarrollarse, y los propios partenarios también, a nivel nacional o transnacional, es decir, que no es obligatorio que tengas un socio europeo, pero sí que se dará preferencia a esos proyectos transnacionales. Pero aquí también quiero recalcar que se dará preferencia a ese consorcio europeo siempre que realmente tú demuestres que hay un valor añadido, que los socios están haciendo una aportación de valor, ¿no? No se trata de sumar por sumar. En cuanto a la duración, los proyectos han de tener una duración entre 1 y 2 años. Una de las novedades, lo que está marcado en naranja es novedad de este año, es que ahora sí hay un presupuesto mínimo que es de 50.000 euros y sigue sin haber un máximo, pero para que os hagáis una idea, la media de los proyectos de los últimos años ha sido como de unos 230.000 euros por proyecto. Esto no quiere decir que os tengáis que ajustar a esa media, ¿no? Pero bueno, sí que puede ser orientativo. Y esta convocatoria y en general las de este capítulo 3 se organizan por el sistema de lump sums de tipo 1, las que son las cuantías que están prefijadas, que se basan en el concepto de evento y en el número de países que participan en las actividades y en el número de participantes. Es decir, que para organizar la memoria técnica y el presupuesto hay que tener presente que un paquete de trabajo, un work package, ha de corresponderse con un evento que a su vez se corresponde con una o varias actividades. Y ese evento pues, es algo que se desarrolla en un tiempo concreto o bajo una temática concreta, ¿no? Y puede comprender pues, distintas actividades, como puede ser, pues yo qué sé, una proyección con un coloquio con los autores y testimonios relacionados con esa temática, un taller con jóvenes, por ejemplo, la realización de una encuesta con la ciudadanía o una campaña en redes sociales, etc. Hay un entregable obligatorio que es la lista donde tienes que describir básicamente los datos fundamentales de cada evento que has hecho, pues el total de participantes, el país de residencia de esos participantes, también con datos desagregados con sexo, y eso es lo fundamental, ¿no?, a la hora de justificar la implementación del proyecto.
Debajo vemos el calendario. Esta línea se abrió el 16 de febrero. El deadline, como decíamos, es el 6 de junio a las 5 de la tarde. Cuidado porque no se harán excepciones, por eso siempre se recomienda enviarlo pues como dos horas, al menos dos días antes. Lo ideal sería enviarlo dos días antes, porque luego puede ocurrir que, yo que sé, que se colapse la red o lo que sea, ¿no? Hay que ser precavidos. La evaluación de las solicitudes se realizará entre junio y septiembre de este año. Los resultados se notificarán entre octubre y noviembre. Siempre se notifica primero desde el portal de participantes a los que lo han solicitado, y ya posteriormente, mucho después, se hace público en general. La firma del acuerdo con Bruselas, es decir, el Grand Agreement, será entre diciembre y marzo de 2024. Y esto es un hito muy importante porque es la referencia para saber cuándo pueden iniciar vuestros proyectos, siempre a partir de la firma de ese acuerdo, con lo cual no es recomendable plantear un proyecto que empiece en noviembre del 23, porque se puede considerar inelegible. Incluso lo más, yo creo que recomendable sería empezar pues a partir de marzo, incluso abril, ¿no? Para asegurarnos de que vamos bien. Vale. En cuanto a los tipos de actividades, como veis, las actividades elegibles son de tipologías muy, muy, muy variadas. Se pueden hacer tanto actividades de formación, también de educación no formal, el desarrollo de herramientas digitales que fomenten la participación activa de la ciudadanía, o también, como decía antes, para generar recursos educativos y divulgativos, debates públicos, que esto se hace mucho, campañas de encuestas, coloquios y encuentros, como digo, siempre buscando la manera de hacerlos atractivos y de fomentar esa participación ciudadana, proyecciones de documentales, por ejemplo, de memoria histórica, seguidos de charlas o exposiciones, pero aquí, por ejemplo, en el caso de las exposiciones ocurre lo mismo. Hay que complementarlas con actividades de apoyo que fomenten esa participación, pues yo que sé, por ejemplo, un taller con grupos escolares o con jóvenes o con cualquier otro grupo de la ciudadanía para desarrollar y trabajar con los contenidos que se han mostrado en la exposición, por ejemplo. Otras campañas de sensibilización, publicaciones también sobre actividades realizadas, o se puede hacer investigación. Algunas actividades, no todas, y siempre que sea investigación aplicada, es decir, que tenga unos resultados concretos y que vayan destinados, como decía antes, a generar recursos y materiales para la ciudadanía. Importante también esto, porque nos llegan muchas consultas, se pueden utilizar parte del presupuesto y plantear actividades para recopilar y digitalizar testimonios o colecciones relacionadas con la memoria histórica, y luego otras acciones innovadoras o creativas. Lo importante es que siempre hay que hacerlas en alguno de los países elegibles, es decir, no necesariamente solo en los países de las organizaciones que son partners, sino que también se puede ampliar a otros lugares, ¿no? Algunos aspectos clave, y ya voy, me queda muy poco. Abordar temas de la historia local, es decir, partir de lo local al europeo y a lo universal. Ocurre muchas veces que no se conocen bien los hechos históricos de nuestra propia localidad, ¿no? Que eso está relacionado con el segundo punto, como podéis ver. Entonces, lo interesante es a partir de esos hechos locales para conectarlos más allá, ¿no? A gran escala, a nivel eso más europeo, incluso universal. Como decía, esos hechos históricos desconocidos, porque aunque en el ámbito de la investigación hay muchas cuestiones o hechos históricos que son más conocidos y se ha escrito mucho sobre el tema, en cambio para el gran público y para la ciudadanía en general hay un gran desconocimiento, y bueno, creo en el caso de España esto es una realidad, ¿no? Irrefutable. La conexión con el presente, que lo he dicho antes también, incluso analizando los efectos negativos de ese revisionismo histórico y de la distorsión, por ejemplo, con el Holocausto, con incluso nuestros propios temas sobre la Guerra Civil,
procurar siempre trabajar con audiencias heterogéneas, que eso, por ejemplo, favorece el diálogo intergeneracional, pero no solo respecto a edades, sino también por cuestiones de género, por origen sociocultural, etcétera. Asegurarse o plantearse cómo tu proyecto va a generar impacto a corto, medio y largo plazo con unos en relación a esas audiencias o grupos de público objetivo concreto, que hay que segmentarlas. No vale decir, no, es que esto es para público en general. Bueno, eso se tiene que traducir, ¿no?, en esa segmentación de público, porque en función de ese público tú igual vas a hacer algunas acciones que puedan ser diferentes o tu comunicación va a ser diferente, ¿no? Y mostrar cómo vas a producir resultados concretos, ¿no?, también a corto, medio y largo plazo. Otro punto del que cada vez se habla más y que es aplicable a todas las convocatorias es procurar que tu proyecto sea replicable, es decir, que se pueda llevar después a otras organizaciones, a otras localidades y países, que sea escalable, es decir, que pueda seguir creciendo y que cuente con ese efecto multiplicador, ¿no? Por eso siempre recomendamos que contéis con organizaciones, ya sea como partners, asociadas o colaboradoras para acciones de comunicación, por ejemplo, con todo tipo de redes o asociaciones a escala europea o que representen a toda una relación de distintos grupos de la ciudadanía, porque ese efecto multiplicador es fundamental para el impacto y la comunicación. Tener en cuenta esa perspectiva de género, hemos hablado sobre esto en otras sesiones y lo podéis ver en nuestras presentaciones. Y también es recomendable, dentro de las actuaciones de tu proyecto, buscar el crear o seguir desarrollando redes y coaliciones a nivel transnacional. Hablar de los criterios de evaluación, que hay un mínimo, si no superas los 70 puntos sobre 100, no tienes posibilidades, ninguna posibilidad de salir seleccionado. Luego ya a partir de ahí se establece cada año una nota de corte, pues puede ser que el mínimo sea 70, pero luego según la calidad de los proyectos y la concurrencia competitiva, pues a lo mejor un año la nota de corte es 84, quiere decir que los proyectos que tengan menos de 84 puntos no pueden recibir la financiación. Los dos primeros puntos son fundamentales, la relevancia, que tiene un máximo de 40, y la calidad. Hay que asegurarse muy bien estar alineado con las prioridades y objetivos de la convocatoria, ver cómo cubres esas necesidades para un grupo destinatario y también asegurarte de que estás cubriendo bien plantear bien el marco de desarrollo y analizar ese punto de partida, investigando un poco qué se ha hecho sobre lo que tú quieres proponer, qué se ha hecho hasta ahora, qué resultados se pueden aprovechar, dónde puedes buscar una línea de continuidad. En cuanto a la calidad, es fundamental plantear el proyecto con claridad y coherencia, ¿no? Tener una metodología en general y en aspectos concretos como para la perspectiva de género, cuestiones éticas y asegurar que el proyecto pues, es viable, ¿no?, tal y como lo planteas. Y las cuestiones del impacto, como decía antes, ¿no?, a corto, medio y largo plazo, hay que tener una estrategia de difusión. Hay que asegurar que vas a dar visibilidad al programa CER que te ha dado esa financiación y explicar cómo se va a producir ese efecto multiplicador y cómo tus resultados van a ser sostenibles y de alguna manera puede haber una continuidad en tu proyecto, ¿no? Y bueno, ya casi para acabar, señalo los resultados de los últimos años. En 2021, que fue el primer año del programa a nivel global, hubo 27 proyectos seleccionados, lo que supone un ratio de éxito del 32%, que está bastante bien. Y en el último año, el año pasado, hubo 34 proyectos seleccionados y el ratio de éxito bajó un poco. Como decía, esto el ratio puede bajar dependiendo de la concurrencia competitiva, ¿no? Y ya, esta es mi última diapositiva. Os he dejado dos ejemplos, aunque ahora vais a tener una presentación más detallada del caso práctico que viene a continuación, pero quería dejaros dos proyectos para que veáis dos ejemplos diferentes. El primero de ellos es un proyecto que se desarrolla con socios de una sola, como partners de una sola nacionalidad, pero la clave es que se le da una dimensión transnacional
y europeas, el proyecto Contested Histories, como historias controvertidas, se podría traducir, con una entidad holandesa sobre estudios de memoria histórica y Euroclio, que es esa gran asociación europea de educadores en temas de historias, que se centra en analizar cómo se desarrollan las visitas guiadas en los lugares que son históricos más controvertidos, ¿no? Y desarrollan una herramienta para ofrecer tú desde una perspectiva más crítica, que te facilite cómo abordar esa complejidad narrativa, ¿no?, de la memoria histórica. Y el siguiente, sobre los trabajos forzados bajo el nacionalsocialismo en Portugal y en España. Este es un partenariado más europeo, liderado por la Universidad Nova de Lisboa, con cinco organizaciones de tres países diferentes, incluyendo España, con la Universidad Autónoma de Barcelona y la Fundación Solidaritat, que plantea actividades pues, como debates transnacionales, una exposición itinerante y generar recursos educativos para abordar este tema muy poco conocido y especialmente en nuestros países, en España y Portugal, sobre los trabajos forzados de los españoles deportados bajo el régimen nazi, ¿no? Bueno, pues ya acabo. Doy paso ahora a la presentación del caso práctico de Remtzai. Y damos paso a Luisa, que va a presentar su proyecto. Muchas gracias, Luisa. Adelante. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a Carolina, a Ángela y a todo el equipo del Punto Europeo de Ciudadanía de Madrid por la invitación y la organización de este webinar. Es un placer volver a participar en estas actividades y presentar esta vez el proyecto. El nuevo proyecto Rememchal que acaba de comenzar, que se encuentra en fase incipiente. El proyecto Rememchal, Remembering Childhood in European War Times, es una apuesta por la continuidad del proyecto Migrate, Migraciones y Ayuda Humanitaria en Europa, aprobado en la convocatoria anterior, el programa anterior Europe for Citizens 2019, cuyo objetivo principal ha sido profundizar en experiencias colectivas de niños y mujeres desde 1914 hasta 1949. Se trata de un periodo convulso y crucial en la historia de Europa, marcada por dos conflictos bélicos mundiales, así como por sus múltiples consecuencias sobre la población civil, migración, exilio, deportación, desplazamiento de población, internamiento y exterminio, entre otros aspectos, además de millones de refugiados, tema de actualidad en Europa en las últimas décadas. Por tanto, en este primer proyecto Migrate, que ha desembocado también en Rememchild, nuestro consorcio, nuestros socios, nuestro equipo se centró en particular en la ayuda humanitaria y su evolución, en el papel desempeñado por las mujeres en la dirección, gestión y promoción de la ayuda humanitaria en Europa y especialmente en la protección de la infancia y el establecimiento de redes humanitarias y de socorro. Los resultados del proyecto Migrate fueron prometedores a pesar de las circunstancias imprevistas de la pandemia y tuvimos que reajustar las actividades. Fueron prometedores gracias también a una red transnacional que hemos consolidado en los últimos años, formada por EUROM, de la Fundación Solidaridad de la Universidad de Barcelona, la Fundación Museo de la Paz de Guernica, la Fundación Fossoli de Italia, la Maison d'Isieux de Francia, Euroclio, ICMEMO y universidades como la Universidad Rey Juan Carlos y la UNED con el Grupo de Investigación Migraciones y Conflictos Bélicos en la Época Contemporánea. Esta red transnacional hizo posible el proyecto Rememchild, así como la experiencia previa del consorcio en la temática abordada, que también la hemos desarrollado previamente en distintos proyectos nacionales, como la ayuda europea en Francia durante la Segunda Guerra Mundial o la ayuda humanitaria a conflictos bélicos y desplazamientos de población en Europa, aparte de Migrate. Todos estos proyectos, en particular Migrate, dieron lugar a una serie de actividades y entregables, ¿no?
Como podemos ver en pantalla, los travel seminars, la exposición itinerante, la exposición virtual, un congreso internacional, una maleta pedagógica, la Noche Europea de los Investigadores, y en el apartado otras actividades de divulgación se puede encontrar las otras actividades en las que hemos participado. Podemos también decir que el consorcio ha sido experto en, en producciones de exposiciones y en este caso, fruto de Migrate, tenemos la exposición virtual Mujeres y Niños en Europa en Guerra, una exposición multilingüe disponible en inglés, español, francés, italiano, catalán, euskera y checo. Otros proyectos que han favorecido de alguna manera la promoción de Migrate y Rememchild han sido también las experiencias previas de las unidades pedagógicas del Museo de la Paz de Guernica, la Fundación Ecosoli, la Maison Dijon y Euroclio, cuyas trayectorias también han sido claves para diseñar actividades, paquetes educativos de Rememchild que vamos a ver a continuación y cuyos vínculos permiten acceder a una amplia oferta pedagógica y a su equipo de profesionales. Otros proyectos como las exposiciones Una infancia bajo las bombas de Hurón o Paroles, Images des enfants des yeux de la Maison des yeux o Museo Monumento al Deportado de la Fundación Fossoli también han contribuido con ideas, materiales, conocimientos tanto a Migrate como a Rememchild. Por tanto, podemos decir que Rememchild es un proyecto de mayor envergadura que pretende recuperar las trayectorias, experiencias y memorias de niños durante los conflictos bélicos, con especial énfasis en la Segunda Guerra Mundial y la inmediata posguerra, en Europa Occidental y en Europa Oriental, en los países ocupados y colaboracionistas, después posteriormente liberados por los aliados. Dentro de la tragedia de los niños que aborda Rememchild, los niños siendo considerados como el grupo de la población civil más inocente, vulnerable e indefenso, el proyecto se centra en los menores judíos y roma, ¿no? Víctimas del holocausto y del Porraimos, respectivamente. En los niños vulnerables a las políticas y a las persecuciones nazis, niños con discapacidades, menores sujetos a experimentos médicos y, por qué no, también niños perseguidos en calidad de colaboradores, mensajeros de la resistencia en los países europeos. Evidentemente, Rememchild recupera también otras figuras y otras consecuencias de los conflictos bélicos de la Segunda Guerra Mundial sobre ellos en calidad de internados, desplazados, refugiados, exiliados, huérfanos o víctimas y supervivientes de bombardeos y hambrunas en los países europeos. Junto a los niños, Rememchild aborda las mujeres como víctimas y supervivientes del nazismo, resistentes y combatientes, sanitarias y médicas, trabajadoras en la retaguardia, voluntarias de la ayuda humanitaria y sobre todo madres, cuidadoras y protectoras de la infancia. En este punto, Rememchild recupera la extensa labor desarrollada por las mujeres, invitando a una reflexión en profundidad sobre este colectivo de luchadoras por la paz y para la protección de los derechos de la infancia y representantes de valores humanistas europeos como la solidaridad, la humanidad, la paz y el voluntariado. Por tanto, con Rememchild pretendemos realizar un homenaje a estos colectivos de mujeres y niños, colectivos fundamentales en la reconstrucción de Europa y en la construcción paulatina y permanente de la paz en nuestro continente. El objetivo general de Rememchild es analizar, aprender, transmitir y difundir conocimiento a un público amplio. En términos de la convocatoria, acercar Europa a la ciudadanía. Y este público
Abarca a escolares, estudiantes, investigadores, académicos, profesores de secundaria, de primaria, de secundaria y de universidad, representantes de organizaciones humanitarias, instituciones beneficiarias de subvenciones europeas y en particular en proyectos centrados en la memoria histórica europea, más o menos tangentes, con temáticas tangentes a nuestro proyecto. Asociaciones de memoria históricas, artistas, refugiados y migrantes. Con Brevem Child también pretendemos fomentar la reflexión profunda sobre nuestro pasado europeo y especialmente el impacto de las guerras, partiendo de la diversidad de experiencias, trayectorias y memorias que se abordan en el proyecto. Para cumplir con todo este objetivo general, y las prioridades del programa, el proyecto se basa en una serie de objetivos centrales y alcanzables a través de actividades de impacto que participan por la participación de los ciudadanos y su implicación, especialmente en las nuevas generaciones de escolares y universitarios en la creación de contenidos. Primero, queremos recuperar la memoria de los niños europeos y transmitir y explicar al público sus historias olvidadas, desconocidas o menos conocidas. Preservar esta memoria de la infancia europea, porque se trata de una memoria en peligro por el paso del tiempo, la edad muy avanzada y la desaparición, la muerte de los testigos supervivientes. Y también por el desconocimiento histórico y memorial de las nuevas generaciones que representan a su vez el futuro de Europa. Queremos ampliar esta memoria de la infancia en los conflictos bélicos, en particular durante la Segunda Guerra Mundial, mediante la creación de nuevos contenidos, por ejemplo, a través de una plataforma de memoria digital, Remem Child, con dibujos, vídeos, por parte de las nuevas generaciones, bueno, a través de estas determinadas actividades pedagógicas como la que acabo de señalar. También a través de todas las actividades del proyecto, queremos relatar cómo la discriminación, la persecución y el odio promovidos y aplicados por regímenes totalitarios, regímenes no democráticos, fueron sufridos por estos grupos vulnerables de la población como niños y mujeres. También buscamos reafirmar y difundir que la solidaridad entre los pueblos de Europa fue protagonizada también por las mujeres como salvavidas de la infancia europea. De acuerdo con los objetivos tanto del proyecto como los del programa, todas nuestras actividades quieren luchar desde la historia, desde el saber, desde el conocimiento, desde la memoria contra la tergiversación y la negación del holocausto y la barbarie política del nazismo que afectó a la población civil europea. Y por ello también las actividades están diseñadas para reflexionar y educar sobre las consecuencias de los conflictos bélicos a partir del ejemplo concreto de la Segunda Guerra Mundial y la importancia de honrar y conmemorar a las víctimas. Como señalaba Carolina, en algún momento, tratándose de un proyecto de memoria histórica y por la temática y las actividades que abordamos, Remem Child quiere combatir el antisemitismo, el racismo, la discriminación, el odio, la xenofobia, la marginación por motivos políticos, raciales, étnicos, religiosos, sociales, frente al aumento de los discursos violentos y la intolerancia, según se señalan en las múltiples estrategias disponibles en las páginas web de la Unión Europea. Y por último, pero no menos importante, Remem Child, de acuerdo con los objetivos de la convocatoria CERF, con sus actividades, defiende y promueve los valores fundamentales de la Unión Europea, como la democracia, el respeto de la libertad, la igualdad, la dignidad humana, los derechos de la población civil, niños y mujeres, a partir de la historia y la memoria histórica europeas, buscando sensibilizar a las nuevas generaciones sobre los peligros de la guerra, educando y transmitiendo la importancia de los valores de la paz,
promoviendo a la vez también el entendimiento mutuo, la tolerancia y el diálogo intercultural e intergeneracional. Entre las prioridades de la convocatoria, CERP, Remenchild integra cuidadosamente objetivos transversales y específicos. Por un lado, tenemos la conmemoración de los crímenes cometidos bajo los regímenes totalitarios, que es transversal en todas las actividades y resultados del proyecto. En este sentido, no solo por la creación, por ejemplo, de una actividad de un work package que es una exposición sobre la infancia y la mujer o una plataforma digital para la memoria de la infancia durante la Segunda Guerra Mundial, aunque también se reflejarán otros conflictos como la Guerra Civil Española, preámbulo de la Segunda Guerra Mundial. También por la elaboración, como se puede ver en pantalla, de un calendario de ejecución del proyecto que visibiliza y desarrolla las principales actividades coincidiendo con conmemoraciones oficiales como por ejemplo la del 27 de enero, 28 de agosto o el Día de Europa o el 8 de marzo cuando vamos a inaugurar la exposición itinerante en Madrid el próximo año. Con ello queremos contribuir a mantener vivo el recuerdo de estas fechas y promover conmemoraciones también a nivel local. Este compromiso también contempla el elemento intergeneracional, ¿no? Con el fin de promover el diálogo en la sociedad, pero también con el objetivo de implicar a la población más joven en un momento en el que, como se puede ver en la Unión Europea, hay una alerta frente al aumento de las fake news, las tergiversaciones y el negacionismo. Por ello, en Remenchild abordaremos este desconocimiento con herramientas pedagógicas. La actividad en concreto con niños, con escolares, de primaria y secundaria, teniendo en cuenta a este público joven, que también puede verse reflejado en historias que han sufrido niños y adolescentes como ellos. Por otro lado, en la prioridad de la consolidación democrática de la Unión Europea, se pretende visibilizar las políticas que se han impulsado durante el proceso de construcción e integración europea para proteger a la población civil, en especial a la infancia y a las mujeres. En este sentido, por ejemplo, el Congreso Internacional, una de las últimas actividades del proyecto, pues hará hincapié en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la Declaración de los Derechos del Niño de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Convención sobre los Derechos del Niño o el Tratado de la Unión Europea relativos a los derechos humanos y su protección. También son cruciales las iniciativas a favor del reconocimiento de la contribución de las mujeres al proceso de integración europea y a la solidaridad, uno de los pilares fundamentales de la UE. Esta perspectiva de género es esencial para el desarrollo del proyecto, que indirectamente recupera historias de las mujeres europeas y reivindica la solidaridad transnacional que contribuyó de forma poco reconocida a la construcción de la paz en Europa y a la reconstrucción europea. Por ello, dentro de este eje se enmarca también el análisis de algunas dimensiones de la resistencia europea a través de las experiencias de mujeres y niños, porque el capital de estas experiencias de resistencia, sigue siendo esencial para la construcción de sociedades civiles democráticas en Europa. Para desarrollar y tejer un proyecto basado en este diálogo intergeneracional, transnacional y memorial ha sido necesaria, como se ha visto al principio, la participación de organizaciones que abarquen todas estas dimensiones, ¿no? Universidades y comunidad científica, por una parte la URJC y la UNED, organizaciones de memoria como la Fundación Museo de la Paz de Guernica,
la Maison Guizot, la Fundación Infosoli o toda la red de memoriales en Europa que ofrece ICMEMO. También organizaciones con una clara vocación pedagógica como Euroclio y organizaciones de sensibilización ciudadana como Eurom de la Fundación Solidaridad. Esta diversidad garantiza de alguna manera una acción multilateral y omnipresente que nos acerca a públicos locales, a públicos europeos, al mundo académico, a la sociedad civil, a las nuevas generaciones, de alguna manera más allá de los países de origen de los miembros del consorcio, ¿no? Porque Migray nos ha demostrado que hemos podido alcanzar públicos en América del Norte o en Asia o países que no forman parte de la Unión Europea. Y este alcance de públicos también se conseguirá a través de una variedad de actividades y resultados. Primero, por ejemplo, en el World Package 1, titulado Memorias de las Infancias en Tiempos de Guerra, pues vamos a desarrollar un webinar temático, por ejemplo, una amplia plataforma digital de memoria, una historia co-creativa de dibujo, un taller educativo que se celebrará de forma paralela en Isio, Guernica y Fossoli con los dibujos del pasado, dibujos del pasado, dibujos del presente. También vamos a elaborar una exposición, Los niños detrás de las trincheras, una exposición virtual y una exposición itinerante, con inauguraciones en Barcelona y en Madrid, por parte de expertos en comunicación liderados por nuestra compañera Laura López Martín de la URJC. Se va a hacer un documental interactivo y nuestros socios también harán unos murales contra el olvido y finalmente una conferencia internacional, ¿no? Herencias, acompañada de una visita guiada al memorial de la prisión de mujeres del Escorts en Barcelona. Pues gracias a esta colaboración permanente, a la experiencia y capacidad del consorcio y el alcance de estas instituciones y redes, pensamos que las actividades y los resultados podrán llegar a más países europeos y a otros públicos potenciales, creando este efecto multiplicador y de impacto y potenciando la voluntad transnacional del proyecto. Muchísimas gracias. He intentado cumplir con el tiempo, me he pasado un poco. Vamos a ver, de momento ha entrado una pregunta sobre la primera parte de los criterios generales. Pregunta si, dice, creo haber entendido que las actividades que incluyamos dentro del proyecto tienen que tener fecha de realización a partir de marzo de 2024. Efectivamente, yo incluso diría si lo puedes retrasar un poquito más, yo que sé, abril, para no ir tan pillados de tiempo, mejor. De todas formas, a ver si luego tienes alguna ligera modificación, todo esto se puede hablar, porque cuando, y es de hecho, sobre esto os puede contar Luisa mejor que yo, pero cuando eres seleccionado, entras en la fase de la firma del Grant Agreement, la fase GAP, y ahí es donde te dicen, bueno, si ven que tienes que modificar alguna cosa o hacer alguna aclaración, porque se empieza a preparar el contrato, y entonces, bueno, ahí se puede matizar. Incluso, bueno, luego después, si tuvieras que hacer alguna pequeña modificación, siempre que no afecte sustancialmente al proyecto, pues también se puede hablar con el Project Officer que tengas asignado desde Bruselas, ¿no? ¿Tenemos alguna pregunta para Luisa sobre su proyecto? De momento parece que no. Vamos a ver si alguien tiene la mano levantada, porque también está esa opción de hacer las preguntas de viva voz. Me parece que no, ¿verdad? Si no me equivoco, nadie. Ah, aquí. Javier Balbín, ¿podemos darle, Nacho, podemos darle paso a Javier Balbín, por favor? Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación y enhorabuena a las presentaciones. No se habló, no sé si se va a hablar más adelante, pero del tema de financiación, más de la financiación, de la prefinanciación de los proyectos. Sí,
Sí, buena pregunta. Mira, tengo aquí además la guía, te puedo comentar. Todos los proyectos tienen una prefinanciación. Normalmente al mes de haber firmado el Grant Agreement es cuando te ingresan en la cuenta de líder, te ingresan esa prefinanciación, que no recuerdo 60%. Si era del 70%, ¿verdad? 60. Al 60%, justo en este caso es el 60%. La primera parte, el 60% al iniciarse el proyecto y la última parte, el 40% restante, al finalizar el proyecto y al presentar justificar el informe definitivo, tanto en la anterior convocatoria como en la presente. Y en la presente creo que hay un seguimiento periódico con informe periódico a los 6 meses sobre la marcha del proyecto, la evolución. Perdón. Disculpa, sí. Ese ingreso que te hacen no es necesario garantizarlo ni nada, con avales ni nada, ¿no? En principio no. O sea, yo diría que la evaluación de la capacidad financiera no se hace en la fase de solicitud, solo ya aquellos que están en la lista de precandidatos para recibir financiación, solo a ellos se les analiza. Yo diría que no son muy estrictos en este sentido. Quiero decir que en este programa está destinado fundamentalmente a pequeñas entidades, pequeñas asociaciones, etcétera, o pequeños organismos, ayuntamientos, etcétera. Con lo cual, no es que sea muy relevante el tener un gran músculo financiero, económico para desarrollar el proyecto. Pero sí es verdad que en algunos casos, que son muy excepcionales, si se considera que se ha pedido una subvención muy alta y que el proyecto parece como muy ambicioso y no están muy seguros de si tú vas a ser capaz de desarrollarlo, pues podría ser que te pidieran algún aval bancario o podría ser también de un tercero, de otra entidad, no necesariamente bancario. Es decir, que bueno, podría pasar, pero esto es bastante inusual porque, como digo, la mayoría de las entidades son muy, muy pequeñas, con muy poco personal, con muy poca facturación, incluso que apenas facturan. Entonces, bueno, creo que en este sentido debería ser una preocupación, ¿no? Que ya digo, se valora en función del dinero que pidas y tu capacidad también técnica y para desarrollar el proyecto. Es que si piden un aval bancario, ahí ya se complica la cosa. No sé, pero es que como digo, de hecho no recuerdo ningún caso, Luisa, así que es... No se pide ningún tipo de aval bancario, pero sí que recuerdo es que se pide una declaración de honor, que creo que este año también, el año pasado tuvimos que adjuntarla con los datos bancarios y estar al corriente de las obligaciones tributarias por parte de la organización, nada más. Sí, eso es como lo general para cualquier solicitud de la Unión Europea, pero ya digo que es muy raro porque la mayoría son pequeñas, con muy pocos recursos y no, esto no se ha dado. Hay otros programas en los que a lo mejor sí se mira, bueno, o que pueden ser más duros, más estrictos, pero realmente aquí la verdad que no recordamos ningún caso. Yo los llevo más de 10 años y no recuerdo ninguno, la verdad. Muchas gracias. De nada. Tenemos otra pregunta que tenemos que ir un poco ágiles. Te preguntan si en tu proyecto, Lisa, todas las organizaciones son técnicamente partners. Sí, son nuestros socios, tanto del proyecto anterior Migrate como del proyecto RememChild. Sí, son partners. Son partes cuidadosamente seleccionados, bueno, con ellos hemos trabajado previamente, pero también para... Nuestro interés era no centrarnos únicamente en uno o dos países, sino tres, cuatro o cinco países, redes para alcanzar Europa Oriental y Europa Occidental a través de nuestros socios. Vale, gracias. La siguiente pregunta es si en esta línea de memoria histórica se podría presentar un proyecto por parte de un centro educativo de secundaria con otro socio para hacer actividades de memoria histórica con alumnos del centro, por ejemplo, charlas sobre los campos de concentración nazi, Guerra Civil Española, entre otros, y un viaje con estudiantes, pues, por otra localidad francesa, por ejemplo. Sí, o sea, es como actividades perfectamente elegible. El socio puede ser de otro país o no. En este caso entiendo que sí lo sería. Sería recomendable pues, que
tu público objetivo no sean exclusivamente ese grupo de alumnos, aunque probablemente sea el grupo fundamental, porque, como decíamos antes, pues es fundamental involucrar a otros grupos por el tema intergeneracional, también porque vengan de distinta procedencia, o sea, que puedan hacer aportaciones diferentes y que se puedan abordar perspectivas diferentes. Vale, sí, luego pregunta si recomendamos presentar la memoria en inglés. A ver, se puede hacer en español, ¿vale? En cualquier idioma oficial de los estados miembros. Lo único que tenéis que tener en cuenta es que las plantillas están en inglés, o sea, vais a ver que cada epígrafe está en inglés, pero sí se puede hacer. Otro aspecto a tener en cuenta es que, sobre todo si tienes socios europeos, hay que pensar en qué idioma te vas a comunicar, con lo cual a veces también es un follón. Hemos visto muchos casos que lo mandas en español, pero luego tienes que, a la hora de, o sea, durante la comunicación y con los socios y lo que les mandas finalmente, al final tienes que hacer un doble trabajo de traducción. Pero vamos, que tienes el derecho de hacerlo y te asignará un traductor, pero no un evaluador que hable el castellano. La siguiente, ¿hasta qué nivel de detalle se debe especificar el gasto que se va a realizar en cada actividad? Ninguno. Esto lo vamos a ver después. Ah, creo que Ángela quería... No, lo vamos a ver después porque vamos a hablar del proceso de solicitud y del presupuesto, pero vais a ver que es sencillísimo y que realmente no hay que detallar ningún gasto, no hay que hacer ningún desglose y que luego no va a haber que hacer ningún tipo de justificación financiera con recibos, facturas, etc. Y preguntan también si se puede pedir financiación para esta línea de memoria y además para otro proyecto de otro capítulo. Efectivamente, también se puede. Puedes presentarte a los proyectos como líderes o a uno de líder y a otro de socio. ¿Vale? Y creo que hemos acabado. No sé si me ha parecido que Luisa querías decir algo o no. Sí, creo que hay que hacer un pequeño detalle de los gastos en el apartado de subcontratación. Un pequeño desglose. Ahí es lo único. En la memoria técnica. En la memoria, sí, nada más. Sí, es verdad, porque, a ver, como es que ahora lo veremos, está el budget de para calcular el presupuesto, que es una plantilla, y luego la plantilla de la memoria técnica. Ahí preguntan también si tiene, qué subcontratas tiene, básicamente porque les preocupa, sé que. Porque no se puede subcontratar la propia gestión del proyecto y porque no puede superar en general un 30%, ¿no? Para que se vea que, bueno, que el consorcio tiene la capacidad por sí mismo, fundamentalmente, de poder realizar el proyecto, ¿no? Que no lo va a delegar en terceros, ¿no? Vale, y creo que ya podemos seguir, ¿verdad? Ángela, no sé si querías decir algo. No, bueno, sobre el subcontracting simplemente quería añadir que, en principio, si vais a la plantilla, que luego siguiente la veremos rápidamente, hay algunos apartados que pone que no lo debes rellenar para los lump sum, que es este tipo de financiación a tanto alzado. Y el de subcontracting es así. Lo que pasa es que no sé si en vuestro caso, Luisa, os pidieron algún detalle sobre este apartado. Nosotras hemos rellenado el apartado de subcontratación porque, claro, para el Congreso Internacional necesitábamos servicios de traducción e interpretación. Por ejemplo, también necesitamos en algunos momentos servicios de streaming, ¿no? El tema de la digitalización, los servicios web para la página web, prácticamente para la plataforma digital del proyecto que va a ser albergada en la página web. Nosotros hicimos Muy bien, pero bueno, lo digo simplemente para que empecéis a familiarizaros con la plantilla, que cuando veáis eso que no aplica, pues este tipo de financiación, todas las que vamos a ver esta mañana son de este tipo de lump sum y entonces no sería obligatorio en principio tener que rellenarlo, salvo que nos piden alguna explicación. Sí, esos datos de la subcontratación básicos. Vale. Si os parece, empezamos ya con el segundo bloque, que vamos un pelín de retraso, pero no demasiado. Voy a compartir la segunda parte de nuestra presentación, que es la dedicada a las convocatorias de redes de ciudades y de hermanamientos de ciudades. Ambas convocatorias son bastante parecidos y de hecho solemos decir incluso que el hermanamientos es el hermano pequeño de las convocatorias de redes de ciudades y ahora entenderéis por qué. Es que muchísimas de las características son las mismas, e incluso los objetivos generales, etcétera. Pero bueno, también veremos algunas diferencias y quizás dependiendo del tipo de municipio que seáis y de los objetivos que queréis alcanzar, podéis comenzar trabajando con hermanamientos o al revés, o lanzaros ya a redes si tenéis más experiencia
o bueno, si queréis tener un impacto mayor trabajando con más países. Pues la convocatoria de redes ya está abierta y cierra el 20 de abril y tiene un presupuesto de 6 millones de euros. Como en el resto de casos, dejamos ahí el enlace. Los objetivos de esta convocatoria son, en general, promover los intercambios entre la ciudadanía y entre el ciudades, ¿vale? Los municipios que van a estar involucrados en esta propuesta, para así reforzar los lazos, reforzar el diálogo intercultural y el conocimiento mutuo, ¿de acuerdo? Todo ello para promover relaciones pacíficas. Pensad que todos estos programas, pero especialmente este capítulo de compromiso y participación de la ciudadanía, vienen del antiguo programa Europa con los Ciudadanos, que, como ha comentado antes Carolina, que está muy relacionado con construir la paz en Europa, ¿no? Construir relaciones pacíficas, evitar la guerra, como desgraciadamente ha vuelto a suceder en Europa, y no hay mejor manera que hacer que la ciudadanía se conozca. Entonces, este programa, sobre todo estas dos convocatorias, promueven mucho eso, el intercambio, hacer eventos, hacer encuentros, talleres, reuniones, etcétera, en que la gente se conozca, ¿de acuerdo? Pero no se conozca ya está con un evento cultural, sino que haya una base más profunda, ¿no? De trabajo, en el caso de los municipios, concretamente de intercambio de buenas prácticas y que al final tenga como resultado la creación de redes sostenibles, pero que no sea solo un trabajo entre municipios, sino que las actividades se diseñen de manera que también participe la ciudadanía y sobre todo los grupos objetivos que tengan que ver con la temática del proyecto y con los objetivos que se quieren alcanzar. Para este año hay una serie de prioridades específicas para 2023. La primera de ellas es promover la concienciación y en general el conocimiento sobre todos los derechos que están asociados con la ciudadanía de la Unión Europea. Esto también está muy relacionado con la segunda, que tiene que ver con la celebración del 30 aniversario de la entrada en vigor del Tratado de Maastricht, que dio paso a reconocer la ciudadanía en la Unión Europea y a unas directivas que tienen que ver con el derecho a voto por parte de la ciudadanía europea. Entonces, como veis, pues estas dos primeras prioridades serían reforzar los lazos entre municipios para promover la democracia, los derechos y que las personas de los distintos municipios los conozcan y también participen, ¿no? En todo lo que es seguir construyendo la Unión Europea y mediante una participación activa. En el tercer caso, la tercera prioridad sería más para promover buenas prácticas a nivel local en todo lo que tiene que ver con la diversidad, la igualdad de género y la lucha contra el racismo y la discriminación. Quienes ya estáis más familiarizados o familiarizadas con el programa, quizás conocéis en otro de los capítulos la línea de subvenciones de Equal, que es precisamente así, de promoción de la igualdad y lucha contra el racismo, la xenofobia, otras formas de intolerancia. Pues aquí vemos que lo que ha querido la Comisión Europea es meter una prioridad muy parecida, pero para proyectos de otro tipo, de otra naturaleza, como son los intercambios entre las ciudades que permite esta convocatoria. Y por último, la prioridad dedicada a lo que es el cambio climático y de concienciar, crear debate en torno a las preocupaciones que hay actualmente sobre el medio ambiente. Además, la convocatoria nos deja, digamos, añadir otras prioridades, pero bueno, que no pueden ser exclusivas. Una es reflexionar en el impacto que el COVID tuvo en las comunidades locales. De acuerdo, esto quizás se puede hacer en relación con alguna de las otras prioridades que hemos visto. Y también proyectos inspirados o relacionados con la nueva Bauhaus Europea, que, bueno, para quienes no los conozcáis, es una iniciativa que arrancó la Comisión hace poco tiempo y que lo que quiere es la creación de ciudades que sean, pues, digamos, bellas, que sean sostenibles y también inclusivas. Os hemos dejado el enlace porque hoy no tenemos tiempo de explicaros un poquito más, pero ahora mismo pues hay muchas iniciativas, está entrando, digamos, de manera transversal en muchos programas europeos y, bueno, esta parte más de ciudades inclusivas podría tener relación con esta convocatoria de redes de ciudades. ¿Qué tipo de actividades podemos realizar? Pues como veis, muy parecido un poco a que le he contado antes Carolina, ¿no? Pero enfocado pues esto a debates, talleres, incluso actividades de formación, encuentros de personas expertas. También se puede hacer recopilación de datos en torno a la temática concreta que queramos trabajar. Difusión e intercambio de buenas prácticas entre las autoridades locales, pero también entre la sociedad civil, ¿no? Es muy importante que los municipios trabajéis con redes locales, con asociaciones, incluso con otro tipo de entidades, con universidades, etcétera, aunque no puedan ser oficialmente socios del proyecto, pero
pero sí que tenga un, bueno, pues que podáis demostrar cómo vais a llegar a la ciudadanía a través de las actividades que vais a realizar y sobre todo cuando hagáis eventos, pues que tienen que ser lo más abiertos posible a los grupos objetivos que tengan relación con la temática del proyecto, pues que demostréis cómo vais a alcanzar, cómo vais a llegar, ¿no?, a esos grupos objetivos. Y en general, pues todo lo que tiene que ver con desarrollo de herramientas de comunicación, campañas de sensibilización, etcétera. Como veis, se pueden realizar actividades online o presenciales. Esto tiene que ver con los eventos, con el sistema de financiación a tanto alzado, que luego os enseñaremos la plantilla, pero para que os quede, esta es una de las primeras diferencias entre redes de ciudades y hermanamientos de ciudades, que las actividades pueden ser también online, en el caso de las redes de ciudades. ¿Quién puede participar? Por un lado, pueden presentarse y ser socios únicamente las ciudades, los municipios, otros niveles de autoridades locales o los comités de hermanamiento o asociaciones o, digamos, entidades sin ánimo de lucro que representen a los municipios, que deberán acompañar a la solicitud una carta firmada por el municipio en el que les da la autorización para que los representen, ¿de acuerdo? Deben participar solo, como mínimo, cuatro socios de cuatro países distintos, pero lo que nos ha dicho la Comisión Europea es que esperan consorcios un poco mayores y, de hecho, si vemos los resultados de 2021 y de 2022, vemos consorcios de una media de 8 países y socios, ¿de acuerdo? O sea que en torno a unos 150.000, 200.000 euros de presupuesto, aunque hay consorcios incluso mayores, y las actividades se pueden realizar en cualquier país de la Unión Europea, pero al menos en dos de ellos, ¿de acuerdo? La duración de entre 1 y 2 años también, no hay un presupuesto mínimo ni máximo, pero sí, como os decía, es un presupuesto basado en los eventos, ¿de acuerdo? Cada evento va a tener un paquete de trabajo y va a tener asignado un presupuesto basado en el número de participantes. Aquí no hay ninguna distinción entre participante internacional o participante local, ¿de acuerdo? Lo que sí que es que vais a tener que demostrar que esas personas han participado, porque no, por ejemplo, si hacéis un evento local, pues no vais a tener, por ejemplo, luego unos billetes de avión para demostrarlo, ¿no? Tenéis que tener siempre, por ejemplo, unas listas de participantes firmadas y otra serie de documentación que demuestre que habéis podido llegar a esos números de participantes que habíais previsto. Hay una prefinanciación del 60% en este caso y toda la estructura de paquetes de trabajo está basada también luego en entregables, en inglés se llama deliverable. Es una serie de documentación, bueno, de anexos que debéis subir en la parte de justificación. Como decíamos, al tanto alzado no requiere una justificación financiera, ¿vale? No tenéis que entregar un informe de gastos, puesto que no habéis realizado un presupuesto basado en un detalle de gastos, pero sí que tenéis que entregar los entregables, valga la redundancia. Y, obligatorio como en memoria histórica esta descripción del evento, este folio detallado, pero luego también la comisión aconseja otro tipo de entregables, como pues la lista de participantes que os decía, las actas de un encuentro, un informe, documentos estratégicos que recojan los debates de la ciudadanía sobre la temática que hayáis tratado, folletos, etcétera. Un poco Luisa nos ha mostrado lo que las actividades que iban a hacer, ¿no?, y algunos de estos resultados, y pues podéis coger inspiración y pensar que puede ser útil también compartir, no solo con la comisión, sino en general con otros países y con la ciudadanía, porque se supone que estos documentos serán después públicos, no todos. Por ejemplo, la lista de participantes es un documento privado y debéis marcarlo así como privado cuando describáis los entregables. Recomendaciones a la hora de diseñar un proyecto de redes de ciudades. Si buscáis, como decía al principio, un proyecto más complejo, con más países, deberéis ir a esta convocatoria y no la de hermanamientos. Los objetivos deben ser realistas. En esto insiste mucho la comisión en que las actividades tengan impacto y que estén relacionadas con esos objetivos que queréis lograr, que a su vez tienen que tener relación con las necesidades que hayáis identificado, ¿no?, en esa temática. Pero que haya también innovación, que se utilicen las buenas prácticas anteriores. Y que todo lo que se vaya a realizar tenga un buen plan de comunicación para lograr ese impacto, pero también para ir más allá y conseguir una sostenibilidad de los resultados. Es decir, que otras entidades de otros países puedan conocer vuestro proyecto, puedan inspirarse y que todo esto esté bien reflejado en la propuesta y que lo demostréis desde el principio. Incluso si podéis, que metáis indicadores de impacto, cómo pensáis medir ese impacto esperado, ¿no?, y cómo lo vais a ir monitorando a lo largo del proyecto. La comisión misma sugiere que incluso penséis en realizar eventos invitando
a representantes de la Unión Europea, ¿no? Del Parlamento Europeo, entonces la propia Comisión, en las áreas de las políticas que estén, que estéis tratando en vuestro proyecto, ¿no? También autoridades locales, autoridades nacionales, por supuesto. Es decir, que haya este intercambio, esta retroalimentación, ¿no? Plasmar en nuestro proyecto políticas europeas, pero luego nosotros también dar a la política europea pues, las conclusiones del trabajo que hayamos realizado con la ciudadanía. Y por último, la perspectiva de género. He dicho, Carolina, esto es importantísimo, pero también a la hora de diseñar las actividades, ¿vale? Tener en cuenta una perspectiva de género para que todas y todos puedan participar de una manera equilibrada y de una manera, digamos, facilitar a todas las personas esa participación y bueno, que luego lo tendréis que demostrar, además, cuántas personas de cada sexo han participado. Las fechas, pues como decía, ya está abierta, acaba el 20 de abril, entre mayo y junio se realizará la evaluación, los resultados serán entre septiembre y octubre, serán comunicados y se firmarán los acuerdos más o menos entre noviembre y diciembre. Y lo mismo que decía Carolina, deben comenzar los proyectos a partir de enero de 2024 en este caso, pero bueno, si dejáis un poco de margen, me imagino que empieza en febrero y que eso lo normal es que dure en torno a 2 años o un poquito menos, pero suelen ser proyectos un poco largos, o sea, de 2 años. Aquí os dejo un poco de estadísticas para que veáis todo en esta línea que España tuvo muchísimo éxito. En 2021 fue el Estado miembro con más proyectos coordinados, con 12 y con 30 organizaciones que participaban en proyectos. En general, el ratio de éxito para todos los Estados miembros fue del 44%. Pero es que el año pasado, en 2022, el ratio de éxito subió muchísimo, hasta casi un 80%, porque hubo menos solicitudes y se seleccionaron 30 proyectos en total, de los cuales 8 los coordina también España, y también Italia, que tiene también 8 proyectos coordinados, también está, digamos, suele estar también a la cabeza de las candidaturas y de luego de los resultados. En este sentido, animaros a que os presentéis porque la comisión pues eso, recibió buenos proyectos el año pasado y también os preguntó, ¿pero qué ha pasado? Porque hay menos gente, menos municipios que se han animado, así que este año esperamos que se dupliquen casi las solicitudes. Y bueno, os dejo aquí también, como ha hecho Carolina, un ejemplo que hoy vamos a contar con Carlos del Ayuntamiento de Getafe, que nos va a contar un proyecto de redes de ciudades, pero bueno, quería dejaros uno más para que tengáis como ejemplo. Como veis, en este caso está en torno a reflexiones sobre el impacto del COVID que tuvo en la juventud, especialmente la salud mental, y se van a realizar actividades relacionadas con recogida de datos, intercambio de buenas prácticas, se van a involucrar mucho a los jóvenes y de hecho, concretamente en el Ayuntamiento de Murcia se va a contar con federaciones de asociaciones de jóvenes, con oficinas de atención social universitaria. Es decir, no es que estén directamente como socios en la propuesta, pero sí que demuestran que tienen una relación con estas redes locales para poder llegar precisamente a los jóvenes, que son los destinatarios finales de este proyecto. Y os dejamos también un enlace al webinario que hicimos el año pasado sobre resultados del primer año del CER, en el que precisamente el Ayuntamiento de Murcia presentó este caso práctico, por si os interesa un poco ver un poquito más de lo que comentaron. Y ahora sí, la segunda convocatoria está más pequeña, más sencillita, por así decirlo, que es la de hermanamiento de ciudades. También está abierta, aunque cierra el 20 de septiembre, tenemos más margen para presentarnos con un presupuesto de 4 millones de euros. Y como veréis, pues los objetivos son los mismos que los de redes de ciudades, es decir, siempre se trata de reforzar los lazos entre la ciudadanía, reforzar los intercambios de buenas prácticas y la creación de redes entre municipios, pero a menor escala, ¿de acuerdo? Lo que sí que cambian son las prioridades específicas para 2023 y 2024. Esto no lo he dicho antes, pero para redes de ciudades las prioridades de 2024 son distintas, mientras que para hermanamiento de ciudades son las mismas en estos tantos anualidades que cubren son cubiertas por el mismo programa de trabajo. La primera está centrada en la solidaridad. Esto viene de lleno a raíz de una nueva oleada de personas refugiadas que vienen de Ucrania por la guerra, pero también en general pues un espíritu solidario, ¿no?, que ha movido desde siempre a los pueblos de Europa para fomentar ese conocimiento mutuo, esa conciliación europea para responder a retos sociales comunes que pueden ser pues, entre la misma ciudadanía, entre Estados miembros e incluso también más allá de las fronteras de la Unión Europea.
y luego una segunda prioridad centrada en nuestro pasado y nuestro futuro. Aquí no se debe confundir la línea de memoria que ha explicado ya Carolina, ¿no? Sino aquí lo que queremos más es pues, reflexionar sobre ese pasado, sobre todo ese proceso de integración de la Unión Europea, pero también debatir mucho e incluir mucho a la ciudadanía en reflexiones sobre qué queremos, qué Europa queremos en el futuro, cómo podemos abordar algunos de los desafíos que hay actualmente, por ejemplo, el euroescepticismo. Antes Luisa ha nombrado las fake news, ¿no? Escepticismos que tenemos, incluso ataques, ¿no? a la ciudadanía, a la libertad, a la democracia y reforzar en general pues, la política de cohesión y la unión entre la ciudadanía y los derechos de todos y todas. Aquí os he dejado el enlace a la Conferencia sobre el Futuro de Europa, que fue una serie de encuentros que llevó a cabo la Comisión durante varios meses y cuyos resultados se recogen en varios informes que están allí y que desde luego si queréis ir a esta prioridad debéis absolutamente leer para ver qué se habló y cómo podéis trabajar a raíz de eso en la propuesta que queréis montar. Además, como siempre, es el impacto del COVID y proyectos inspirados en la nueva European Bauhaus, también puede ser una de las prioridades a abordar, pero de manera más, digamos, secundaria o no como foco principal, sino que debéis centrar más en las otras dos prioridades. Las actividades son las mismas también de las redes de ciudades, siempre talleres, reuniones, formaciones, etcétera, a menor escala, pero eso sí, solo se pueden realizar eventos presenciales y no online. ¿Y esto por qué? Porque volvemos a tener el mismo sistema de financiación a tanto alzado, que podéis ver ahí en la diapositiva en la parte de abajo. En este caso vamos a tener un presupuesto mínimo y uno máximo, ¿de acuerdo? Esto viene determinado por el número de participantes internacionales que van a participar en nuestro evento. ¿Esto cómo funciona? No debemos solo, no podemos contar a las personas que participan a nivel local, aunque hay un mínimo, debe haber 25 personas a nivel local y 25 internacionales, pero debemos solo contar cuántas personas van a viajar de otro país a nuestro país si somos los organizadores, ¿de acuerdo? En ese sentido, deciros que deben ser como mínimo dos municipios de dos países distintos involucrados. Pero atención, este proyecto no se presenta con socios, se presenta con Associated Partners. Esto es una característica un poco distinta porque normalmente pues eso, los consorcios como el proyecto que ha explicado Luisa o redes de ciudades, pues tú eres el coordinador y metes a tus socios, ¿vale? Es que todos son beneficiarios por igual de la financiación europea, todos firman el acuerdo de subvención, el Grant Agreement. Pero en el caso de hermanamientos de ciudades, lo único que vamos a hacer es que nosotros como municipio coordinador vamos a presentar la propuesta y vamos a meter como associated partner al municipio o los municipios hermanados o no hermanados, pero que vamos a realizar esta colaboración que queramos incluir. Y una vez que bueno, se nos aprueba el proyecto, el acuerdo de subvención solo lo vamos a firmar nosotros. Pero ojo, esto no quiere decir que después las actividades no puedan tener lugar también en los otros municipios. También podemos hacer un encuentro en nuestro municipio y otro encuentro en el otro municipio. Y mediante un acuerdo interno decidiremos cómo subvencionar los gastos. Allí no se va a meter la Comisión Europea porque siempre viene de la lógica de una financiación a tanto alzado o lump sum en el que no tenemos que detallar costes ni explicar cómo nos hemos gastado el dinero. Lo que sí que tenemos que es entregar algunas cosas, ¿no? Como la descripción del evento, como viene siendo en las otras convocatorias, las listas de participantes, esto es muy importante siempre en cualquier evento de este tipo, y otro tipo de entregables, pero no deben ser demasiado ambiciosos por lo que decíamos, ¿no? Porque un proyecto de hermanamiento de ciudades es siempre más pequeñito que uno de redes y no se nos van a exigir pues, grandes informes o recogida de datos, etcétera, etcétera, pero si tuviéramos algo que aportar lo podríamos entregar, ¿de acuerdo? Bueno, aquí sí que es importante, he resaltado en naranja una cosa que me ha parecido muy relevante contaros y es que respecto a los criterios de adjudicación que ha contado Carolina al principio, esos criterios de adjudicación son los mismos, ¿vale? En estas tres convocatorias, pero en el caso de hermanamientos la Comisión ha añadido algunos criterios más. ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta que a lo largo de los años muchos municipios han presentado, digamos, proyectos pues, de continuación, ¿no? Especialmente con esos municipios hermanados o con los que ya tenían creado una red, ¿de acuerdo? Han ido presentando pues, en diversos años diversos proyectos que han sido aprobados. Pero estos proyectos tienen que ser un poco redundantes. Entonces, este carácter innovador se va a valorar, ¿vale? Va a ser un criterio de adjudicación. Os he puesto allí pues, lo que se recoge ahí mismo, precisamente, los criterios de adjudicación.
que es todo lo que tiene que ver con evitar la duplicación, crear sinergias con proyectos anteriores, pero demostrando ese enfoque innovador y el valor añadido de por qué queremos hacer un nuevo proyecto con nuestro municipio con el que ya llevamos colaborando desde años. ¿De acuerdo? El resto de consejos ya los he comentado antes, son exactamente los mismos. Y contaros, bueno, que como decía antes, tenemos más tiempo porque el plazo cierra en septiembre. Tendremos la evaluación, se realizará entre noviembre y diciembre. Los resultados nos los contarán en febrero. Y lo que sí veis, una gran diferencia entre la comunicación de los resultados y la firma de los acuerdos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque quizás con los municipios a la hora de firmar los acuerdos de subvención de proyectos de hermanamiento, pues se tarda un poquito más y han dejado como margen hasta junio de 2024. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestros proyectos no van a poder comenzar hasta julio de 2024. Esto es una pregunta muy frecuente. Tengo ya una reunión o un encuentro con mi municipio hermanado de Francia que viene aquí en mayo. ¿Puede entrar? No, no puede entrar, porque ninguna actividad puede ser financiada por el proyecto antes de que este comience, ¿vale? O sea, que si tenéis planificado actividades y queréis que se financie por esta ayuda, que sea a partir de julio o agosto de 2024. También aquí os hemos puesto las estadísticas. Como veis, no os asustéis cuando decís, oh, España solo coordina en 2021 dos proyectos. Bueno, es que considerad que no hay socios, es decir, que estos son los proyectos coordinados, pero como beneficiarios, es decir, como municipios hay muchísimos más, pero no disponemos de esa información. Pero eso sí que veáis que hay un 85% de ratio de éxito, o sea que está bastante bien, y el año pasado, en 2022, un 83%, y había más proyectos incluso coordinados por España que fueron 6. Aquí os dejo un ejemplo, que esta vez no contamos con un caso práctico de hermanamiento de ciudades, no solo de redes, pero bueno, para deciros que este proyecto nos parece interesante, que está coordinado por el Ayuntamiento de Pedreguer, pero que era el trabajar sobre el tema de la igualdad de género en el ámbito tecnológico a través de promover un diálogo sobre las capacidades que son necesarias que las mujeres tengan para mejorar su acceso al mercado laboral, sobre todo en el ámbito de empresas digitales o en general de tecnologías. Aquí hay solo dos municipios en este proyecto, es muy pequeñito, y bueno, os hemos dejado el enlace. Y ahora sí, paso ya al caso práctico de SCORE. Dejo de compartir pantalla y doy paso a Carlos del Ayuntamiento de Getafe, coordinador del área de deportes, para que nos cuente su proyecto. Y la palabra, Carlos, gracias. En primer lugar, buenos días a todos y a todas. Agradecer al Punto Europeo de Ciudadanía la invitación a presentar en este webinar, así como a Carolina, Ángela, perdón, y a Jesús, y a todo el equipo que hace posible este seminario informativo. Antes de empezar, también agradecer a todas las personas asistentes, con la esperanza de que pueda ser de utilidad toda la información que pueda trasladar. En primer lugar, me presento muy brevemente. Soy Carlos Núñez, pertenezco al Ayuntamiento de Getafe, al área, o la delegación en este caso, de deportes. Y nada, vamos a empezar con la presentación. Trataré de ser concreto y específico, ¿vale? Para trasladar toda la información que pueda ser de ayuda. Bueno, en primer lugar, un poco el camino. El camino, bueno, aunque la imagen parece encender un poco con muchos obstáculos, no tiene por qué ser así, no ha sido así, esto más bien todo lo contrario, un camino bastante positivo en el sentido de la colaboración con todos los socios que estamos haciendo posible pues, este proyecto contra el racismo y la xenofobia, principalmente a través del deporte. Antes de contextualizar el proyecto, a modo de introducción, un poco en qué creemos todos los socios que pertenecemos al ámbito un poco deportivo y contra el racismo y la xenofobia. Si nos vamos a cuestiones de la UNESCO, tenemos la firme convicción de que a través del deporte, y es una palabra o una frase que repetiré en varias ocasiones en la presentación de hoy, consideramos que el deporte es una maravillosa herramienta, en este caso para favorecer el diálogo, el entendimiento intercultural, la inclusión social, promover la igualdad de género, etcétera, etcétera. Es decir, es una herramienta, en este caso, que ofrece muchas, muchas posibilidades. Pero, y en la segunda parte de la diapositiva, como se destaca, viene un pero, no todo siempre es, digamos, tan positivo, ni el deporte, digamos, que en muchas ocasiones sí tiene una aureola de
de ser positivo todo por sí, o que a través del deporte ya adquirimos eso que en tantas ocasiones se escucha, los valores a través del deporte, queremos incidir con un pero, que no siempre es así. El deporte en muchos casos no promueve estos valores tan positivos como se destacan. La conclusión es que no por el mero hecho de practicar deporte o ser deportista te hace ser una mejor persona, ¿vale? Eso hay que trabajarlo de alguna manera y tiene que venir prescrito, si no vamos al ámbito un poco más sanitario, prescrito, pautado, indicado qué ejercicios, qué actividades y qué metodología en este caso son los más acordes para así obtener esos valores. Dado que, yo pongo un ejemplo, que pueden incluso dividir, discriminar, ejemplos como el dopaje, en fin, son cuestiones que están ahí en el deporte y no son para nada positivos. Bien, adentrándonos un poco más en la presentación, pero también de manera introductoria, nos hacemos eco de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, sobre todo para destacar dos cuestiones. Que en este caso los Estados miembros deben garantizar, son indicaciones, objetivos muy específicos, deben garantizar, promover la igualdad de oportunidades en el acceso al deporte. Bien, lo destaco en color rojo, así como combatir el racismo y la discriminación racial en el deporte. ¿Por qué hago indicación a estas cuestiones? Porque son la base que luego construyen o dan origen al proyecto, ¿vale? Si volvemos a la imagen del camino, los primeros pasos, las primeras baldosas a pisar son justamente estas. ¿En qué situación, qué problemática hay o qué pautas nos dicen los organismos, en este caso europeos, sobre esta cuestión, ¿vale? Pues esas son las primeras bases sólidas en las cuales avanzar. Y a partir de ahí se estructura el proyecto. En el segundo punto dice también que los Estados miembros deben crear y dirigir coaliciones contra el racismo en el deporte. Pues aquí está la clave, en el punto 2. En base a esto es como surge en origen la idea de plantear un proyecto de esta envergadura. Y luego un poquito más abajo se viene a enumerar quiénes son las entidades posibles que podrían participar en este sentido, en este proyecto, como son las autoridades locales, en este caso nuestro Ayuntamiento de Getafe y otros que ahora se indicarán, clubes deportivos y federaciones, deportistas, entrenadores, árbitros, afición, familiares que asisten a las instalaciones deportivas, grupos de representación de minorías, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación, entre otros. Bien, digamos, digamos que la población diana en la cual va dirigido el proyecto, cuáles son, en este caso, qué agentes son los participantes más importantes de este proyecto. Vale, la tercera y última diapositiva en cuanto a la introducción, aspecto más digamos, iniciales de la presentación, son los ODS, ¿vale? También nos hemos querido hacer eco, en este caso, de 6 en concreto, que hemos pensado que tienen un vínculo directo con el proyecto SCORE. Como son el objetivo 3, destaco de manera subrayada una vida sana, activa, promover el bienestar. El cuarto, objetivo 4, garantizar una educación más inclusiva, igualitaria, de calidad y promover oportunidades de aprendizaje, porque también consideramos que el deporte no solamente es movimiento, movimiento físico, quiero decir, sino que hay movimiento cerebral, sí, hay cuestiones personales, hay cuestiones sociales, hay interacción, hay comunicación. Digamos que el deporte, como decía al inicio, es una maravillosa herramienta que nos ofrece multitud de opciones. El objetivo 5 sería lograr el logro de una igualdad de género, empoderar en este caso a todas las mujeres y niñas a través del deporte. Objetivo número 11, lograr que las ciudades, en este caso ya es un objetivo mucho más, digamos, preciso con el proyecto, que las ciudades, en este caso Getafe y otras, participen en estas cuestiones. Y el último, promover en definitiva las sociedades más justas, pacíficas e inclusivas. ¿Bien? Ahora sí, presentamos muy brevemente en qué consiste el proyecto SCORE y el recorrido que hasta ahora hemos tenido. Este es el listado de socios partners del proyecto. En primer lugar, está el Ayuntamiento de Getafe como socio y líder del proyecto y el resto de compañeros de camino, como son una consultora, Fidalia, que nos, en este caso está ayudando sobre todo al desarrollo
inicial y continuado del proyecto, y luego otros agentes como son Ministerio de Inclusión y en último lugar el Ministerio de Interior a nivel nacional, ayuntamientos de Bilbao y Sabadell, Universidad de La Laguna en Tenerife, Asociación de Ciudades Interculturales, y luego tenemos algunos socios europeos que son en Austria, Grecia, Irlanda, Suecia y Francia, algunas universidades, algunas entidades sin ánimo de lucro, ONGs, que participan de alguna manera teniendo un rol muy destacado en la cuestión, el objetivo que es el racismo y xenofobia. En este caso, este elenco de socios, digamos, se indican así porque pensamos que cada uno de ellos tiene un rol, puede tener un rol destacado en cada uno de los cometidos y aspectos a trabajar en todo el desarrollo y recorrido del proyecto. Vale. El objetivo del proyecto clave es, destaco en negrita, la promoción del deporte inclusivo, la prevención y la lucha contra el racismo y la xenofobia a través del deporte. Aunque ya lo he dicho anteriormente, pero digamos que es una diapositiva clave y que nunca tenemos que perder de vista porque este es el camino, la diana donde tenemos que enfocar todos los paquetes de trabajo, todas las actuaciones, seminarios, trabajos de todo el proyecto que dura 2 años. Esta diapositiva, de manera muy sintética, plantea la estructura del proyecto. En este caso, nosotros en Deportes Getafe es la primera vez que yo tenga constancia que participamos en un proyecto europeo, lo cual fue, bueno, como poco fue y está siendo un reto importante, ¿vale? Porque muchas cuestiones cuando uno se aventura, pues no sabe, ¿no? No sabe, va aprendiendo sobre la marcha. Por eso quería, si estáis en esta situación, plantear un poco la estructura muy básica. El proyecto dura, tiene 2 años de duración, empezamos en julio del año pasado. 4 ejes clave que ahora veremos en el margen derecho de la diapositiva, que se desarrollan en 19 bloques de trabajo para todos esos 2 años. No todos los bloques tienen la misma duración, como podréis comprender, algunos son más extensos en el tiempo, o hay un bloque en este caso que dura los propios 2 años. También es muy importante definir previamente a la hora de presentar estos proyectos los roles concretos de cada socio, en este caso en qué aspectos somos, tenemos virtudes cada socio, ¿vale? Pues desde el Ayuntamiento de Getafe pensamos que somos buenos en, desde la Universidad de La Laguna sabemos que son buenos en la investigación, desde las entidades digamos, más destinadas al racismo y la xenofobia son muy buenos en, ¿vale? Entonces, en ese sentido, se estructura todo el cronograma de trabajo y todos los paquetes de trabajo. Bien. Y por último, destacar que bueno, dentro de todo este recorrido también hay cuestiones presenciales y online. En julio del año pasado, todos los socios del proyecto vinieron aquí a Getafe, hicimos una presentación del proyecto, hicimos algunos seminarios, trajimos algunos deportistas para tratar sobre esta cuestión y sensibilizar inicialmente a la población de Getafe. También fue, digamos, un seminario online a modo de, digamos, de pistoletazo de salida. Pero sí quiero destacar que tiene partes presenciales y partes online, que son las que casi mensualmente tenemos todos los socios. En el margen derecho, como decía, los 4 ejes clave que nunca tenemos que perder de vista y que estructura de alguna manera todo el proyecto. En primer lugar, y casi en orden cronológico, la investigación. Estamos ahora mismo adentrados en la fase de investigación, de metodologías, de qué programas deportivos a nivel local, a nivel europeo, es decir, no solamente tiene que ser Getafe, Bilbao, Sabadell, sino a nivel nacional, qué otros municipios, ayuntamientos, entidades deportivas, AMPAs, todo tipo de, digamos, de gente que trabaja el deporte, qué metodología aplica y si hay alguna cuestión que vincule al racismo y la xenofobia a través del deporte, ¿vale? Creamos en esa fase de investigación con unos socios muy destacados, como son las universidades, el desarrollo de los cuestionarios, aunque luego todos los socios fuimos partícipes a la hora de definir y concretar ese cuestionario definitivo que ya fue lanzado y que próximamente dará como resultado toda la puesta
en escena de esos propios resultados, mapas y demás. ¿Bien? Fase de investigación. Una segunda fase sería post a la investigación, diseño, perdón, estrategias locales. Una vez sabiendo dónde estamos y qué es lo que hay, hacia dónde queremos avanzar, qué necesidades hay que actualizar o qué programas hay que desarrollar para que sí vincule, si no está siendo así, el tratamiento del racismo y la xenofobia en el deporte. ¿Bien? ¿Qué vincularía ese diseño de estrategias con la formación? ¿Vale? La intención es desarrollar todo un paquete de herramientas para ser distribuido, también tiene la expresión distribuir, a todos los agentes que decía en origen, clubes, entidades deportivas, AMPAs, todo lo que esté vinculado con el deporte, federaciones, para dotar de alguna manera o mejorar esa formación, ¿vale? Y prevenir la problemática objeto de este proyecto. Y finalmente, pues crear también una serie de estrategias compartidas con todos los actores clave, difundir, presentar, digamos, también a través de embajadores toda la finalización del proyecto, en qué, digamos, cuál sería la concreción final del proyecto, cuál sería el resultado final del proyecto. ¿Vale? En esta diapositiva, no os voy a pedir que lo leáis, digamos, yo de alguna manera siempre intento cumplir la norma del 6x6, una vez escuché de no poner más de 36 palabras en una diapositiva, en este caso no lo cumplo, pero bueno, sí quería destacar las que vienen más en negrita. Y es que veáis del objetivo principal que os ponía anteriormente, en que se concreta de manera específica, ¿vale? No los voy a leer, pero bueno, que sepáis cómo del objetivo principal se concreta en los específicos. Bien. ¿Qué productos esperamos generar? Pues bueno, en primer lugar, ya hemos generado, está en funcionamiento, os invito a que podáis visitar y demás en la página web scoreproject.net. Es una web en la cual estamos muy orgullosos, es bastante dinámica y tiene toda la relación de publicaciones, en qué estado estamos, mapas, próximos eventos. En el día 21 de marzo ya os anuncio que tenemos un seminario en el cual toda persona es bienvenida y se van a exponer esos resultados que se indicaban en base al cuestionario. ¿Bien? Simplemente entráis en la página web, scoreproject.net, y nada, si tenéis tiempo, estaremos muy agradecidos de que seáis partícipes y podamos incluso difundir más toda esta cuestión objeto del proyecto. Bien. Ya casi finalizando, pues nada, casi contaros en qué punto estamos. Desde julio del año pasado, sobre todo han sido más cuestiones organizativas, cuestión de definición del cuestionario, presentación de resultados del cuestionario, que es donde estamos ahora. En paralelo, otros paquetes de trabajo se han avanzado a nivel de desarrollo de la página web, todo tipo de difusión, obtención de posibles embajadores. Es decir, el proyecto en sí no solamente aborda bloque de uno en uno, sino que en paralelo podemos estar trabajando en muchos otros bloques. ¿Vale? Los próximos eventos, y que os indicaba anteriormente, el 21 de marzo, que es el seminario europeo virtual, estará traducido en varios idiomas, y en el cual queremos compartir este estudio de experiencias locales en Europa. ¿Vale? Análisis de metodologías y estrategias locales. En este caso, no tengo yo todavía esos datos, se lo tienen los compañeros, los socios de universidades, sobre todo de Rennes y Graz en Austria, y estamos deseosos de ver cuáles han sido esos resultados. Bien, por eso os invitaba a visitar la web y participar en el seminario, si lo tenéis bien. Posteriormente, pues taller virtual de capacitación para universidades y organizaciones sociales, dos talleres presenciales de difusión del mapa interactivo en España, es decir, en base a lo primero, qué mapa, porque al final a través de un mapa pues, visualmente queda muy claro cuál es el nivel de participación o de programas a desarrollar. Y finalmente, nada, otro próximo evento sería el diseño colaborativo de un modelo de planificación estratégica para las autoridades locales. Los seminarios virtuales, la previsión es mayo-junio de este año. ¿Vale? Mucho más, nos queda todavía mucho, mucho recorrido. Estamos muy contentos, digamos, con todos los socios en nivel de
de involucración, por así decirlo, de los socios, que es una de las cuestiones. Bueno, siendo 13 socios, siendo la primera vez, como decía al principio, que nos aventuramos en esto, pues bueno, uno tiene cierta incertidumbre, pero el nivel de compromiso es absoluto. Supera mucho más con creces lo que uno podía tener previsto y vemos que vamos avanzando y al final uno se va creyendo mucho más que el objetivo final es alcanzable o la colaboración. Y poco más, agradeceros la atención y esperando que haya sido de ayuda, ¿vale? Muchas gracias, Carlos. Sí, muy, muy ilustrativo como ejemplo con todas las actividades, los talleres que tenéis previsto. Importante lo de abrir a la ciudadanía cualquier evento, especialmente aquellos virtuales, que es lo más fácil que puedan presentarse o asistir otras personas. Y bueno, pues ahora queríamos responder brevemente algunas preguntas sobre elegibilidad que tienen que ver con hermanamientos, antes de pasar al bloque de aspectos prácticos para presentar la solicitud. Hay dos preguntas muy parecidas, y si es el hermanamiento solo para ciudades ya hermanadas, no es necesario, es decir, no se nos requiere ningún documento que pruebe que las ciudades están hermanadas, ¿de acuerdo? Era un instrumento nacido para estas ciudades, pero se puede presentar cualquier municipio que le interese hacer un proyecto de colaboración con otro municipio, con otra ciudad de otro país, ¿de acuerdo? Y lo mismo, si ya estamos hermanados con otro municipio, no pasa nada, puedo presentar este proyecto con cualquier otro municipio con el que tengamos interés de crear una red, ¿de acuerdo? Y en el caso de una asociación, un museo, si es sin ánimo de lucro, siempre y cuando tenga una carta del municipio donde está, que para representar a dicho municipio, podrá presentarse a un proyecto con un ayuntamiento de otro país con el que esté hermanado o no esté hermanado. Eso no es, como decía, no es un requisito. Hay una pregunta muy concreta de Leticia respecto a un proyecto liderado por Rafael Buñol. Creo que no es el presupuesto que comentaba, no son 50.000 euros, son, creo que he visto, 148.000 euros, es decir, es algo más y por supuesto, ¿no? Esto va a depender de las personas que vayamos a involucrar en cada evento, que no hay un mínimo en el caso de redes de ciudades, pero bueno, tienen que ser eventos con impacto y bueno, si es un presupuesto en este caso con ocho socios, es algo más mayor, son casi 150.000 euros. Y bueno, y nos preguntan también que dónde se pueden buscar municipios para hacer hermanamientos. Vamos a dejar ahora un enlace a nuestra propia web donde tenéis, por un lado, el portal Funding Intentes, que ahora vamos a mostrar, donde hay un apartado para búsqueda de socios y además una nueva base de datos que hemos creado, los puntos nacionales de contacto del programa CERC, para que allí podáis también buscar socios y además pues activamente yo siempre recomiendo pues ir a buscar proyectos ya financiados por Europa con los Ciudadanos o por el CER, ver quién ha participado en esas acciones y quizás contactarles porque normalmente son municipios activos que buscan seguir participando y quizás bueno se quieran animar esta vez con un nuevo proyecto, ¿de acuerdo? Y respecto a la financiación lo vamos a contar ahora un poquito más, pero es una financiación a tanto alzado, por lo tanto no requiere ningún tipo de cofinanciación, pero ahora mostramos el Excel y lo vais a ver muchísimo más claro. Voy a compartir pantalla con esta última parte sobre aspectos prácticos de la solicitud. Bueno, que en primer lugar, ¿qué necesitáis para presentaros? ¿Qué documentación? Como decía, existe el portal Funding Intentes, que es el portal de la Comisión Europea donde están, bueno, se gestionan casi todos los programas europeos y en el que os podéis pues tanto presentar la propuesta como en general acceder a toda la documentación. Y en la propia página de la convocatoria, ahora os mostraré cómo, podéis acceder para empezar a presentar la solicitud y descargaros la documentación, pero algunos datos lo vais a tener que poner online. Y esto es la parte A y la parte C. La parte A contiene toda la información administrativa, debéis poner las entidades que participan, el coordinador, los socios y los associated partners, ¿vale? Las entidades asociadas, y también un resumen del presupuesto y otra una parte de declaraciones, ¿de acuerdo? La parte C, en cambio, nos pide una serie de indicadores y de datos desagregados por sexo, por eso decíamos al principio que es muy importante tener listas de participantes, porque luego al final también nos van a volver a recuperar esta información y ver cómo ha quedado al final la participación en cada uno de nuestros eventos.
Después, ¿qué vamos a poder descargar, rellenar y luego subir? ¿Vale? La parte B. La parte B es el formulario en sí, la descripción técnica, que en el caso de memoria histórica y redes de ciudades podrá ser de máximo 70 páginas, ¿de acuerdo? Muy importante, primero no pasaros, porque además capan el documento y no le entregan la página 71, ya no se la entregan al personal evaluador, y dos, no poner enlaces, porque el personal evaluador solo tiene que utilizar la información que quepa en la propuesta. Lo he mencionado también antes, como estas tres convocatorias se basan en subvenciones a tanto alzado, LAMSAM, no rellenéis apartados de LAMSAM, pero tampoco borréis ningún apartado que no se aplique a vuestra convocatoria. Tenéis que dejar tal cual el formulario, ese es un requisito de la comisión, lo pone al principio en las instrucciones, pero rellenad solo la información que se os pide, ¿de acuerdo? Y en el caso de hermanamiento de ciudades, es más pequeño el proyecto, entonces, por tanto, un máximo de 40 páginas. Luego, otro anexo que nos descargamos del portal, el presupuesto. Es una calculadora, ahora Carolina nos lo enseñará, que debéis rellenar, guardar y subir en el portal, ¿vale? Cargar. En la página. Además, hay un listado de proyectos relevantes que se pide, excepto para aquellas organizaciones nuevas. Este listado está al final de la parte B. Lo que tenéis que hacer es copiar esa tabla en un documento nuevo, rellenarlo y guardarlo. Y esto se pide para todos los socios que participen. ¿De acuerdo? Es una manera de demostrar que tenéis la capacidad operativa y la experiencia en la materia que os estáis presentando. Ahora, si vais a trabajar con menores y no sois una entidad pública, tenéis obligatoriamente que presentar un documento que es la política de protección de la infancia. Os dejamos un enlace en nuestra página web donde os damos una serie de recomendaciones sobre instrumentos sobre cómo prepararlo en el caso de que no lo tengáis. Y si sois una entidad pública, tenéis que presentar una declaración de honor y la comisión nos ha dicho que nos dará un modelo, ¿de acuerdo? Para hacerlo. Además, en el caso de redes y de hermanamientos, como decía, lo he dicho ya varias veces, si sois una asociación o una entidad sin ánimo de lucro que vais a representar un municipio, tendréis que anexar la carta, la solicitud. Y por último, solo para redes, para estas asociaciones que representan al municipio, deberán incluir también el currículum del equipo central y el informe de actividades del último año, ¿vale? Excepto para aquellas organizaciones nuevas, pues que no reciente creación y no van a poder poner nada. Luego, os voy a mostrar pantallazos del portal, pero bueno, si fuerais ese enlace sería lo que veríais, ¿vale? Este es el Funding and Tender Opportunities Portal. Como veis allí, si pincháis, se va a abrir la página del CERD de toda la información, podéis acceder también a las convocatorias, aunque también vais a poder buscarlos aquí en la parte donde pone Search Call, si sabéis el código de identificación. Y, por ejemplo, abrimos la página de redes de ciudades y esta es la información básica que aparece al principio. Vemos cuál es la fecha de cierre, podemos ver el presupuesto, etcétera, etcétera. Y bajarnos en la guía de la convocatoria. Este documento lo tenéis que conocer de memoria, ¿vale? Allí ponen todo y nos lo vamos a tener que usar constantemente para resolver nuestras dudas. También podéis ver las búsquedas del socio, lo que decía antes, que hay ahora mismo activas, ¿vale? Que se pueden ver o editar, es decir, si le dais a editar vais a poder publicar vuestro perfil, si buscáis socios o simplemente de si ofrecéis un proyecto. Y abajo del todo vais a poder comenzar a presentar vuestra solicitud en el botón Start Submission, ¿vale? Tenéis que seleccionar lo que pone ahí, CERD LAMSAM Grants y Start Submission y entraréis en el portal ya con vuestro PIC. Os dejamos también luego un enlace de aquí abajo de cómo solicitar el número PIC, que es un identificador que tiene que tener vuestra entidad para poder participar, ¿de acuerdo? Os dejamos ahí las instrucciones y cuando entréis en el portal pues veréis esto, veréis por un lado a mano izquierda pues información básica de la convocatoria, podéis bajar los formularios y a mano derecha tendréis que poner el PIC de vuestra entidad y de vuestros socios y entidades asociadas también. Abajo os pide el acrónimo y un breve resumen. Si no os habéis todavía el acrónimo definitivo y el resumen de del proyecto no lo tenéis clarísimo, no pasa nada, poned lo que sea y luego avanzáis y ya lo podréis modificar después en la parte A, ¿vale? Pero lo importante es seguir para adelante. Y la siguiente pantalla será esta, ¿de acuerdo? Esta es la pantalla básica donde vamos a poder, por un lado, editar la parte A administrativa, esos datos que decía, por ejemplo, de los socios o de el resumen de la propuesta. Editar la parte C con los datos de estadísticos, de desarrollados por sexo, indicadores, etcétera. De nuevo, bajar los formularios.
Y como veis, la parte de abajo, pues anexar los documentos obligatorios, la que son la parte B, el Excel, la calculadora de presupuesto, los currículos si fuera necesario y otra documentación. Importante darle a validar, que es este botón abajo azul, ¿vale? Antes de enviar la propuesta, porque os dirá si hay algún error. Y por último, cuando ya esté todo subido, enviar submit. ¿Okay? Si entráis en la parte A, vais a ver esto: un resumen, como decía, de la información general, participantes y presupuesto. Y en el presupuesto tenéis que copiar exactamente el resultado que os haya dado la calculadora, que es el Excel, ¿de acuerdo? Que eso es un error que nos ha dicho la comisión, que he encontrado muchas veces, que aquí se pone una cifra que no corresponde con el Excel. Y siempre antes de la parte antes de salir le damos a Save and Exit Form, que está arriba a la derecha. Y aquí doy paso a Carolina, que os va a contar la siguiente parte del proceso de presentación. Gracias. Bueno, aquí lo que tenéis es el índice de la parte B de la memoria técnica, que se corresponde con los criterios de adjudicación que habíamos comentado antes. Bueno, está organizada en base a cuatro apartados. Que están relacionados, pues, como decíamos antes, con el criterio de la relevancia, de la calidad de las actividades, del impacto. Y el apartado 4, el de los paquetes de trabajo, es el que está más centrado en explicar con unos objetivos específicos, ¿no?, para cada paquete de trabajo, qué actividades en concreto vas a hacer en cada uno de estos paquetes, básicamente en qué consisten, detallarlas un poco, porque muchas veces lo que ocurre es que pues, se define muy poco, se dice, bueno, haremos una serie de workshops, pues no, hay que decir al menos cuántos vas a hacer, en qué ciudades las vas a realizar, y luego te preguntan para qué da cada paquete de trabajo, en qué entregables se van a traducir, que son como recursos, elementos concretos, materiales, que tú luego tienes que, te comprometes a entregar a la agencia ejecutiva a Bruselas para demostrar que has hecho esta serie de actividades, pues como son, por ejemplo, el listado de participantes de cada evento con un desglose, ¿no?, y con la firma de los participantes o otros resultados concretos, pues un vídeo, por ejemplo, de una sesión o un reportaje fotográfico o un informe técnico sobre esa actividad y los resultados en concreto, ¿no? Entonces, bueno, como no tenemos mucho más tiempo para entrar en detalle en todo esto, pero sí deciros que, aunque parece una tontería, que es fundamental responder bien a lo que se pide en cada apartado, porque muchas veces nosotros vemos proyectos que los que realmente no se ha pasado por alto o solo se responde a la mitad de lo que se está pidiendo. Hay que ser también muy claro y conciso. Y otro aspecto aquí muy importante que suele dar lugar a confusión es que para estas convocatorias del capítulo 3 os tenéis que fijar, porque hay unas anotaciones en verde, como este formulario se utiliza en un montón de convocatorias, no solo este programa, sino de otros programas, hay que ver que hay ciertas cuestiones que se aplican o no se aplican, ¿no? Entonces, cuando veáis que pone una anotación de NA, o sea, no aplicable a LAMSAMS o prefix LAMSAMS, que son estas, las prefijadas, entonces quiere decir que no tenéis que rellenarlo, ¿no? Hay dos tipos de LAMSAMS, las que, como digo, vienen prefijadas en base a algunos parámetros como son estos, cuántas actividades vas a hacer o con cuántos participantes, porque luego hay otras que se aplican en otras líneas de financiación de CERF y de otros programas, que son del tipo 2, que no vienen prefijadas, sino que se parte de unos costes reales y luego se transforman en unos totales, ¿no? Vale, este dato es fundamental. Vale, quería abrir el presupuesto. Este es el que aplica, que lo pone ahí arriba en verde, el que tenéis que utilizar si vais a la línea de memoria histórica, a la de redes de ciudades o a la otra que hoy no abordamos, que es la de participación y compromiso ciudadano, ¿no? Antes de nada, otra cosa. Al ser LAMSAMS, cuantías fijas, en este documento de la calculadora del presupuesto solo tenéis que poner los paquetes de trabajo, los eventos
que tienen participación activa de la ciudadanía. Esto es fundamental, porque a veces ha ocurrido que aquí se han incluido para el cálculo del presupuesto otras actividades que no tienen participación directa, como es la elaboración por parte de los miembros de las organizaciones partner, pues como elaborar una guía o digitalizar colecciones históricas, pues ese tipo de actividades, aunque sí son elegibles, no se tienen en cuenta aquí, ¿vale? Se entiende, este sistema está diseñado para que, aunque tú solo incluyas específicamente las actividades con participación directa del público, se entiende que la cuantía total de la subvención te va a dar para financiar otras actividades que, como digo, son elegibles, como son la propia gestión del proyecto, las acciones de comunicación, alguna acción de investigación aplicada, etcétera. Es decir, no confundir las actividades elegibles, que son muchas, con las que digamos que son solo elegibles de cara al cálculo presupuestario, ¿no? Entonces, si os fijáis aquí, te dice, primero ves a qué paquete de trabajo se corresponde. Luego aquí vamos a rellenar esta, pues tienes que decir si es una actividad in situ u online, porque el cálculo es diferente. Por ejemplo, si en este caso pusiéramos, podemos poner online, luego aquí decimos el número de países que van a participar, pues de 2 a 3 o de 4 a 6, ¿veis? Si ponemos este mínimo, luego fijaos aquí que el mínimo cuando se trata de un evento online, el mínimo de participantes que necesitas es de 101. Hay que tenerlo en cuenta, que es un número elevado. O sea, si planteas actividades online y quieres meterlas en el presupuesto para que te den más financiación, tienes que tener en cuenta que si no vas a conseguir menos de 101 participantes, no te va, o sea, la puedes hacer, pero no la tendrán en cuenta a efectos de sumatorios, ¿no? Entonces, imaginaos que ponemos esta, vale, y que en total vamos a hacer esos tres paquetes de trabajo. Pues abajo vemos que la cantidad total correspondería a 44.785 euros. A ver, normalmente es más porque se ponen más paquetes de trabajo. Esto es solo un ejemplo. Pero deciros que esa cantidad es la que se correspondería con la ayuda, el total de la subvención que podéis solicitar, ¿vale? En la pestaña de la izquierda podéis ver los parámetros, ¿no? Para que os hagáis una idea antes sobre, bueno, en función de cuántos países participantes y cuántos participantes por actividad se puede, bueno, cuál es el cálculo que te sale. Entonces vais sumando y veis el total que se puede pedir. Y la tabla de abajo es la referida a los eventos online. Vale. Ahora, rápidamente os enseño la siguiente, que es mucho más sencilla, porque es la de hermanamientos. Entonces, aquí recordaros, como decía Ángela, no se pueden incluir eventos online de cara al cálculo del presupuesto. Entonces, lo único que te piden es el número de participantes internacionales. Es decir, aquí no cuentan los que residen en la localidad donde lo vas a celebrar. Aquí hemos hecho varios ejemplos, se puede poner más. Veis que se trata de elegir por diferentes horquillas. Pues, por ejemplo, si puedo poner una actividad que tenga más participantes, entre 191 y 205, pues lógicamente voy a tener más financiación. Y el sumatorio de estos 50.745 es el total de la ayuda que yo podría solicitar, ¿de acuerdo? Como veis, habíamos puesto ya varios ejemplos antes sin... Aquí es muy bueno lo que ha dicho Carol, porque veis que supera el límite establecido, que son 50.745, y aunque prevé más, claro, personas, pero como máximo sí, la ayuda va a ser de 50.745, ¿de acuerdo? Entonces eso también a la hora de planificar actividades, pues que tengáis en cuenta esos parámetros. Que hay un tope. Que aunque queréis solicitar más, luego se va a capar el tope abajo, ¿vale? Disculpa, claro, de hecho también hay un mínimo, ¿verdad? De 8.455, sí, sí. O sea, se puede pedir entre esos 8.000 casi 500 y los 50.745, ¿vale? Y solo decir que si para el caso de las otras convocatorias, si tuvierais eventos híbridos, entonces ahí lo que tenéis que hacer es ponerlos como en paquetes de trabajo diferentes, de manera que se separa el cálculo de los participantes in situ del cálculo de los participantes online. Y luego eso se lo puedes explicar en la memoria técnica, ¿vale?
Vamos a ver si tenemos alguna pregunta más. Sí, había algunas preguntas. La primera, si pedimos un total de 200.000 euros para un proyecto, ¿solo tenemos que cuantificar presupuestariamente las actividades con participación ciudadana? ¿Lo quieres explicar, Carol? Vale, se está refiriendo a cuantificar las actividades. Bueno, esto es en general, o sea, la subvención que podéis pedir es la que os diga esa calculadora del Excel. ¿Vale? Es que no sé si he entendido la pregunta, pero que realmente tú puedes hacer otras actividades, pero este Excel es lo que te dice cuánto puedes pedir realmente, que son las actividades referidas efectivamente a participación ciudadana. Sí, ¿vale? Y está muy relacionado con la siguiente pregunta, ¿qué entendemos por participante? Un participante es una persona que activamente está en el evento. Puede ser un ponente, una conferencia, pero puede ser también el público. Lo que no puede ser es que yo hago una web y es la persona que entra a la web. Eso no es un participante, eso es simplemente pues, un público indirecto, ¿de acuerdo? En el que vamos a tener un impacto, pero no se puede contar para un participante. O sea, claro, el componente directo es importante. O sea, tienes que estar en la actividad en el momento que se hace en directo. Si tú, por ejemplo, haces una charla y luego dejas el vídeo de la grabación y posteriormente hay otros usuarios que ven ese vídeo, pues ya no te cuenta a estos efectos. Una pregunta, Carlos, que tú tuviste un caso así, ¿no? ¿Un evento híbrido es in situ y online, por lo tanto son dos? Sí, de cara al budget se desglosa en dos. Lo que pasa es que tú en la tabla de los paquetes de trabajo lo puedes poner junto, explicar evento híbrido y luego explicar entre paréntesis, en la tabla del cálculo presupuesto se corresponden con el paquete 2 y 3, por ejemplo, porque como no te deja cambiar en el Excel el número del paquete de trabajo o añadir, por ejemplo, el 2 bis, pues es más fácil explicarlo en la memoria técnica. Sí, y luego tenemos esta pregunta relacionada con si hay luego un menor número de participantes de lo que habíamos previsto. A ver, esos son horquillas de participantes, por lo tanto, si os movéis en un entorno tipo que vienen 5 personas nuevas, normalmente no cambias de la horquilla, pero por supuesto, si cambias, pues se va a reducir la financiación y os van a dar solo hasta el máximo de lo que os correspondería según los participantes que finalmente han participado. Y luego tenemos otra pregunta en el chat. Sí. ¿Cómo figuran en el presupuesto los gastos de gestión del proyecto? Pues lo que decía antes. Dentro de la cuantía total de la subvención, que te sale solo por el cálculo de las actividades con participación directa, se entiende este cálculo, se ha hecho teniendo en cuenta que además te va a dar para financiar otras actividades, porque como digo, son elegibles las actividades de la gestión del proyecto o la comunicación del proyecto, ¿vale? Solo que en ese Excel no figuran, pero tú puedes hablar de cómo vas a realizar la gestión del proyecto en la memoria técnica, porque además hay algún apartado que es específico sobre eso, cómo te vas a organizar, con qué metodología, etcétera. Sí, está muy relacionado con lo que está preguntando María. Pues lo que acaba de decir Carlos, nosotros no tenemos que detallar los gastos de producción de materiales, audiovisuales, contratación, no lo tenemos que detallar, lo cual no quiere decir que no sea un gasto elegible. Simplemente vienen incluidos en esa cuantía que nos dan, eso por ejemplo 14.000 euros por evento, con eso tenemos que cubrirlo todo. Pero para el cálculo de esos 14.000 vamos a usar solo el parámetro, por ejemplo, en el caso de redes de actividades o hermanamientos, perdón, de redes o de memoria, el número de participantes y de qué países vienen, ¿de acuerdo? Pero luego con esa cuantía lo gastamos como queramos, en el sentido para cubrir todas las actividades previstas. La comisión no se va a meter en cómo no gastamos ese dinero, siempre y cuando sea, obviamente, gastos elegibles, por lo que se entiende en el programa. Y respecto al paquete de trabajo, las actividades que se van a realizar sí se deben incluir en el paquete de trabajo. Carol, ¿lo quieres escribir un poco más? Sí, espera, es que está viendo que en el chat también están entrando otras. La primera de preguntas y respuestas. El paquete de trabajo, ¿no son las actividades que vamos a realizar? Sí, claro. Claro, a ver, en el apartado de los paquetes de trabajo, sobre todo, fundamentalmente, es necesario que expliquéis las actividades con participación directa del público. Si luego queréis, de hecho esto nos lo han preguntado varias veces, desde Bruselas han dicho, por ejemplo, no es necesario crear el paquete 1 de gestión del proyecto, pero algunos lo hacen y no pasa nada y bueno, también ayuda a valorar cómo vas a plantearlo, pero lo importante es que luego la pestaña del Excel pues no figure, ¿no? Entonces, eso sí, lo fundamental es que sean esas actividades con participación directa. Y luego preguntan en el chat
que cómo se justifica la participación de las personas. Pues cuando se trata de un evento online es muy fácil porque hoy en día las plataformas digitales te permiten llevar un control completo de quiénes han participado, porque una cosa es los que se apuntan a la sesión y luego los que realmente asisten. Puedes ver perfectamente también el lugar de procedencia donde se han conectado, que es un dato fundamental para ver de qué país viene, con lo cual ahí lo que haces es entregar esas estadísticas y esas cifras que te da el propio sistema. Y cuando son in situ, lo que se recomienda es que firmen un listado para confirmar que realmente han participado, ¿no? Ese listado sería uno de los entregables, que se entiende como sensible, porque como sabéis no se pueden dar datos personales de los asistentes, pero si se lo entregas internamente a la comisión para que chequen que han participado todos. Luego hay una pregunta sobre si con estas cuantías es factible cubrir el 100% de los gastos. Cualquier financiación europea se basa en el concepto de cofinanciación, aunque eso no sea un porcentaje establecido, ¿de acuerdo? Siempre se entiende que la entidad va a tener que poner algo, aunque luego la comisión no te pida cuál es ese porcentaje. Todas estas tablas que está mostrando Carolina están basadas en unos cálculos, que ahora si queréis ponemos otra vez el enlace, en el que la comisión calcula, por ejemplo, en el caso de hermanamientos, que se cofinancia más o menos un 80% del gasto, ¿de acuerdo? Repito, no hay que presentar nada, pero la comisión ya ha calculado estas cuantías para que supuestamente luego la entidad, las personas tengan que cofinanciar un poquito también con... Claro, pero ya digo, si es que ya no quieren ni casi ni mencionar, o sea, se ha presentado que tiene que haber cofinanciación propia del consorcio, pero no hay que entrar en eso y no hay que justificarlo nunca. Algunas organizaciones les cuesta internamente explicárselo, ¿no?, a sus superiores o tal, a la jerarquía, pero os confirmamos que no hay que justificar. Vale, la tabla y ya está. Pues creo que, a ver, me parece que hay otra nueva en preguntas. Sí, sobre memoria. Si se pueden presentar dos proyectos europeos en una misma convocatoria, sí. O sea, no se puede presentar el mismo proyecto, pero sí se pueden presentar dos. Vale, pues yo creo que ya no tenemos ninguna pregunta más. Ya más, ya vamos mal de tiempo. Sí, ya vamos un poco fuera de tiempo. Recordaros que estamos disponibles por correo electrónico, por email. Que en nuestra página web colgaremos todo, la presentación, los vídeos. Dar las gracias infinitas a los panelistas de hoy, a Luisa y a Carlos, porque bueno, ha sido muy, muy interesante su aportación. Y nada, recordaros que ahora, en cuanto cerremos la sesión, automáticamente se os va a abrir la encuesta de evaluación, que se rellena muy rápidamente, pero os pedimos, por favor, que nos dejéis ahí vuestra opinión, porque bueno, son muy pocas preguntas, pero nos da mucha información sobre cómo mejorar estas sesiones, ¿vale? Así que muchísimas gracias por habernos acompañado en esta sesión. Gracias, Carlos, Luisa, y gracias, Nacho, al técnico. Adiós. The